Calmo de felicidad. Todo ahora es de felicidad, tío. Oh, tío. Ahora siempre va a ser la excusa de la felicidad. Chiquito temazo, ¿eh? Yo por 424 y todo el mundo 32, 32. De eso me acuerdo, tío. ¿Qué vamos a hacer hoy, príncipe? ¿Qué pasa, Eva? Pues hoy vamos a hacer algo que no os esperáis. A ver, si empezáis a decir cosas me imagino que saldrá, pero al final no voy a hacer hoy... No voy a hacer... Metro. ¿Qué voy a hacer? Algo que me habéis pedido últimamente unos cuantos. No, no. Wow, tengo unas ganas de jugar que no veas, pero bueno. Una cosa que me dijisteis... Ay, la ha dicho Arnau. No sé, me apeteció, digo, y yo no me apetece hoy Metro, la verdad, que me da, sobre todo porque me da problemas. Si supiera que va bien desde el principio y tal. Vamos a darle una partidilla al Rainbow Six. Le he dicho a esta gente a ver si quería... Juan, es que no sé si va a estar esta tarde editando o qué, porque si no sé si ahora esta noche directo, si hace, me imagino que estará ahora editando. Ve, yo estoy editando, sí. Ahora aviso, ha dicho él, vale. Yo le he dicho que sobre las 7 me pondría a jugar unas partidillas, el Guilla ha dicho que se apunta, y a ver si se quiere apuntar también Juan, luego. No, no he probado al Sam Fisher, tío. Lo que pasa es que... Ah, bueno, lo tendré que comprar, ¿no? Claro, a lo mejor es caro. Ay, tenía que haber ahorrado, claro, no sabía... No sé, creo que tenía 900 fichillas de esas. Y yo lo de la mierda de lana... Ah, es verdad que la he puesto en Twitter, ¿no? Yo he dicho, hostia. Lo he leído y luego he pensado, yo lo estaré liqueando. Me he partido el puto culo, tío. Te lo juro, ¿eh? Cuando lo ha dicho antes por el grupo, tío. Qué heavy. Imagínate el percal, ¿eh? Uf, yo mira, es que estas cosas son las que se me viene el mundo encima. Parece, desde fuera te ríes, ajá, no sé qué. Pero tú imagínate, estás tranquilo y de repente irte para el salón o algo así que todo esté lleno de mierda. Me imagino que, claro, un solo mojón expandido por todos lados, pues al final no es que sea muy visible la mierda, me imagino. Me imagino que habría churretones por todos lados. Pero ya es eso, el puto olor, el saber que todo está lleno de mierda. Uf, se me viene el mundo encima, os lo juro. Escobi fregona teniendo perra. Me voy a ti. Se limpia ya. Ay, ya lo sé, Mateo, tío, pero yo soy un niño chico todavía. A mí, no sé, soy un inmaduro. Se me viene el mundo encima. La miradora de la mierda. Yo no, tío, la rumba, ¿no? Black Panther, no, creo que eso no lo he visto, tío. Estoy feliz, estoy muy feliz, ¿eh? Estoy muy feliz porque de verdad, en plan, anoche me lo pasé muy bien, tenía muchas ganas de ver esta gente. La cosa es esa, que esto debería ser lo normal, y yo, así es como nos divertíamos antes y nos reíamos y tal. Es que lo dije cuando llegué a casa, dije, y yo, me lo he pasado todo bien, no sé qué. Que además salimos de anoche súper tarde, ¿eh? Veréis el vídeo, por cierto. No vea el vídeo. Uf, es que acabamos destruidos, la verdad. Yo no sé, acabé destruido. Menos mal, la verdad, que luego, una vez ya que paramos de grabar y de beber y de todo, estuvimos allí por lo menos un par de horas más. Yo creo que salí de allí, o sea, salimos de allí y yo a las 3:30, por ahí, tío. Si yo llegué a casa Laura a las 4:30, por ahí, tío. Todo tarde. Pero eso, por lo menos pasaron un par de horas de tranquilidad. La normal me no, en plan que eso, que reírte así, pasártelo bien, yo qué sé, ¿sabes? La cosa, tío, de tener a cada uno en un lado, tío, a tus amigos, ¿sabes? Porque esto, eso, lo hicimos ayer, ¿y ahora qué? ¿Cuándo es la próxima vez? ¡Puf! Pues vete a saber, tío. Esta gente se pira ya para Madrid. Pues yo no sé, tío, me imagino que nos juntaremos en Navidad, ya, la próxima es Navidad. Navidad, ¿sabes? En plan, dentro de 3 o 4 meses, ¿no? Vamos a entrar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, tío. Pareció el acto de Black Panther por cáncer de colon. Hostia, tío. Uno de los cánceres, tío. Laura fliparía al verte venir volando. No, no, es que es lo que os digo. La verdad que ya una vez que eso, plan... estábamos ya frescos, de verdad. Una vez que Guille cogió el coche y luego me llevó para Teatino, yo cogí allí la moto, me fui para casa Laura. Yo ya estaba... para sacar mi ingeniería. No creo, Alones, o por lo menos pronto seguro que no. Estoy ahora mismo de barba cansado, tío. ¿Tú te irías a Madrid si tuviese algo que hacer allí? Sí, claro. Si me sale trabajo en Madrid, sí. O si me sale en Valencia, o si me sale en Bilbao. En los demás sitios no. Esto ya no es un solo de guitarra. Sí, que va, lo he visto. Está todo guay, tío. El remix de Psycho que ha hecho de verso perverso también. Grande Jared Ramos. Jared, ¿no? ¿Se dice? No, porque eso es como Jared Leto, pero él termina en D. ¿Será Jared? No creo, ¿no? ¿Será Jared? No lo sé, tío. Pero es un nombre chulo. Muchas gracias, tío, por el plan. Bienvenido. Tú la hamburguesa, Andrés. Hidratado, que no es lo mismo. Leí yo por ahí, este amigo de la... Cuando empecé a decir lo de que eso es verdad, lo queréis, creo, ¿no? Todos los líquidos, incluso la comida, en un gran porcentaje es agua. Pero bueno, aquí cada uno con su ciencia. Pues muy bien. Y dije lo de que yo, la cerveza tiene que ser no sé qué porcentaje. A ver, lo buscamos, creo. Voy a buscarlo. ¿Qué porcentaje de la cerveza es agua? 90%. Ah, no. Ah, sí, sí. 90%. 90%. Y me pregunta, Juan, que si tomarte una cerveza es como beber agua. Hombre. O sea, de 330 por 310. 300 serán... 300, de hecho, creo. ¡Bof! 90%, 90%. Y entonces leí alguno de... Este es amigo de la Marina Jens. No, pero es verdad que no te hidrata, eso es verdad. No te, bueno, no te hidrata. Sí te hidrata, pero lo que te hidrata te lo deshidrata porque por el alcohol, que precisamente lo que hace es eso, ¿no? En la etiqueta de la cerveza no pone que hidrata. En plan, es verdad que el alcohol te... Por eso no tienes... Que me, a lo mejor me estoy pasando de listo, que me corrijan los científicos, pero por lo que te duele la cabeza, por lo que hay resaca, es por falta de hidratación, ¿no? Porque el cerebro creo que le falta agua. El alcohol que te has metido te hace como efecto esponja, ¿no? Y te saca todo el agua que tiene y la deshidratación es lo que te hace que te duela la cabeza, ¿no? Por eso si bebes agua, pues palia mucho ese dolor. Yo ya os digo... A ver, yo es verdad que para la resaca soy muy bueno y que no suelo tener resaca casi nunca. Es verdad que yo sé que si anoche no me hubiera bebido ni un vaso de agua, hoy me dolería la cabeza, ¿sabes? Entonces, siempre bebed agua. Sí, que no, eso por supuesto, ¿eh? Yo no os quito, por supuesto, que cualquier tipo de alcohol es malo y tal. Pero que lo que yo no le decía a Juan Alberto es que, ¿sabes? Que por ejemplo dicen, hay que beber... Es que me hace gracia, en plan, cuando dicen que hay que beber 2 litros de agua al día, 2,5 litros, ahí estamos hablando de todo, de todo. Si tú un sábado te bebes 2 cervezas porque es sábado, esas 2 cervezas entran en los líquidos, igual que entra la sopa que te has tomado en otro momento, igual que entra un zumo, ¿sabes? Todo eso es líquido y se cuenta dentro de... del recuento. Pero obviamente, si estamos hablando ya de salubridad y tal... Mejor es beber agua sin nada más, sin otro edulcorante. El agua siempre va a ser lo más sano, está claro. Grande Dani Wan, FR, ¿no? Dani Wan. Muchas gracias por el Prime, tío. Grande. De hecho, el agua. Creo que lo de los 2 litros son de solo agua. Pues no sé, ¿no, tío? No sé. Bueno, la verdad que nunca me informa si se refieren a solo agua y tal, y no se cuenta una sopa que te tomas, tal. No sé, tío. ¿Has visto lo de Neuralink de Elon Musk? ¿Qué te parece? No lo he visto, tío. ¿Qué es eso? Neuralink, un enlace con la cabeza, algo, ¿no? ¿Estamos hablando de 5G? ¿Hablamos de 5G? Me he suscrito y no se oye. Ale, muchas gracias y seguro que se escucha. En algún momento siempre se termina. Vincent Barber, grande, muchas gracias por los 10 mesazos ya de Vincent, tío. Vincent, siempre digo Vincent, no sé por qué, tío. Grande, loco. Que ahora se escuchará, las suscripciones que no se escuchan terminan escuchándose, no sé por qué. Aunque creo que ayer me dijisteis por lo menos 3 o 4 que no se había escuchado y creo que solo se terminó escuchando una, ¿no? No sé, tío, va raro. No sé... Estos fallos de Twitch. Un chip en el cerebro que te conectas con el ordenador. A ver. Con el pene. Te pone un interior. Es un chip en el tarro que cura enfermedades. ¿Qué cojones? Hay gente que se ha muerto por beber mucha agua. Pues, tío. A ver si todo, cualquier cosa. Te puede morir casi. De cualquier cosa te puede morir, tío. De todo. Me he suscrito de móvil, igual es eso. Pues no sé, tío. Vamos, igualmente desde el móvil también se escucha. Yo creo que se escuchará después, o a lo mejor lo que da problemas son los del móvil. Los del móvil que va más tarde, no sé, tío. No me he enterado de eso, ¿qué? Perder lo de las 2 veces y del IVA y tal. No me he enterado de eso. Hace conexión artificial en el cerebro para curar enfermedades como la depresión o la ansiedad. Pero también puedes guardar recuerdos y controlar dispositivos con la mente. Esto ya suena a flipada futurista que flipas, ¿eh? Vaga la redundancia, ¿eh? Yo beber más de 5 cervezas por semana puede dañar seriamente nuestro organismo. Ellos van, yo, Juan. Ay, esto es que no lo estoy. A ver, ¿cuándo he dicho eso? Aquí. ¿Eso donde has leído, Eva? ¿En la Cuore? No, no. Yo la primera revista de humanidad que se me ha venido a la cabeza. Esta es la hostia. Más de suscribirte con lo menos. Machista, es que os juro que no. La Cuore es una revista que normalmente leen las mujeres. Lo he dicho y he dicho, mierda, esta revista la típica ha quedado machista, ¿verdad? Perdón, ¿eh? Podía haber dicho, es que no me sé revistas, tío. De a ver, decidme nombre de revista, es la primera que me ha salido. Ok, diario esta. Ok, diario. Me la han comentado, no he podido leer porque estaba en la cocina. Joder, tío. Que siempre leo serio a Eva creyéndome que no me va a vacilar. Interview, podría haber dicho interview a lo mejor. Ok, Darío. Marca. Todas las revistas están... Parece que están súper sexualizadas. O sea, ¿cómo es? Sexizadas. En plan, parece que solo hay para unos y para otras. El Hola. Ah, bueno, el Hola sí que pues... No tiene ningún... ¿Cómo se dice? Ningún... corte. Y el Hola lo puede leer. Lo lee, de hecho. Lo lee los cotillas, ¿no? Los cotillas y las cotillas, ¿no? Típico de marujas, sí, pero... ¿Y de marujos? Seguro, seguro. A lo mejor una maruja libre, o sea, no tiene problema. Pero los hombres que tiran más de hipocresía, yo eso no lo leería en la vida. Uf, el no sé quién, torero, que está con la otra. La escotilla. Ah, ¿y eso qué, Per? Ah, vale, vale, vale. Mándame un correo, tío, porque... ¿Qué, Per? Creo que eso es a lo que te refieres. Cuenta oficial de una web de noticias. Ah, coño, no lo había pillado, ¿eh? Creí que te refería que en Twitter habían puesto de fuente una... Digo, ¿qué? Lo he visto por Twitter, una fuente... Una web de noticias. No, no he visto los correos que ayer no vi. No, o sea, obviamente no... Desde el directo de ayer hasta el directo de hoy, yo no he pasado por casa. Ni he estado en internet, digamos, ¿sabes? 9 días, ya metieron 500. Será la cobardía, solo el miedo a que me pasen la cuenta. Yo pensaba que era mí, soy preso de mi cuerpo. Y entre tantas tonterías que me muero por verla. Debes de toda la presión que se está dando a Enrique Ponce, porque su pareja tenga 22 años. No me he enterado, tío. Tontería, ¿no? También le dieron mucha, ¿no?, paliza al... a este hombre, al... Risto, ¿no? Y creo que está felizmente casado y creo que tiene hasta un hijo ya, ¿no? Mándalo por correo. Ese rapero es mi favorita, ¿ah, sí? Favorito, de hecho, ¿vale? Abajo está Bonsacapón. Abajo está en los paneles. ¿Quién es? Es J12. J12. Aunque al final ponen los chicos de la lluvia. No lo sé. ¿J12 o los chicos de la lluvia? Tiene un hijo y una hija. Pero los dos con... ¿con esta chica? ¿O tenía ya un hijo de antes, de otra relación? Los chicos de la lluvia es su grupo, él es J12. Ah, vale. Okay. Yo estoy hasta la polla. De calor, yo también será bitacular. A mí me gusta más el frío, tío. A ver, por poder elegir, mejor que no pase ni frío ni calor, ¿no? Pero sí, sí. Sin duda, yo soy muy, muy caluroso. Lo paso muy mal con el calor, tío. Con el frío, no. La verdad que no. Espera un momento, que no me entero. ¿Estáis vacilándome o lo de la hija se llama Laura? Laura es Laura Escane, ¿no? Os refería a que tiene un hijo y una hija, en plan de su mujer, una hija, ¿no? Vale, vale, ahora lo he pillado, tío. Es que no estoy puesto en estas cosas. Es que como no sé ni si ha tenido hijos, si ha tenido otra relación el Risto, no tengo ni idea de nada, tío. Vale, o sea, Risto y Laura Escane han tenido un hijo, ¿no? Escáner, ¿eh? Prefiero millones de veces el calor. O sea... hay gente que es muy friolera, ¿eh? Hay gente que es muy, muy, muy friolera. Y yo eso en qué variará, tío. En plan, eso es raro, ¿no? Si lo pensáis. Nunca me he puesto a darle en plan... porque hay gente que... hay gente que estando en la misma temperatura, tío, tiene un frío de la hostia. Otra gente que no siente ese frío. Luego hay gente que hace 40 grados y está tan normal. Ay, mira que bien se está con manguita corta. Y otro está sudando a muerte. Depende de la grasa. Eso tiene sentido, ¿eh? La temperatura del cuerpo. Se repiten las notas que canto. Cada persona es distinta. Yo leí que depende de la grasa y la masa muscular del cuerpo. Tiene mucho que ver el porcentaje de grasa, hostia, tío. O sea, se supone que alguien muy gordo debería tener mucho menos frío. Okay. Claro. Ah, tiene sentido, tiene sentido. Mi madre es gordita, pero es súper friolera, así que ya, no sé. Será en términos generales. O sea, sentido tiene, pero... súper fuertísimo, entonces no tengo frío. Que al final de Cafalete le deneguen la entrada a Italia, pero tampoco me he enterado, tío. No me he enterado. Tío, camiseta que pasa, Alessandro. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Pero ¿y eso? La mayor parte de la... Mira, los músculos son los que regulan la mayor parte de la temperatura corporal. Cuando tenemos frío, los músculos por instinto se contraen produciendo calor. Fíjate. Yo todavía me acuerdo, tío. Es verdad que con los años creo que estoy perdiendo tolerancia al frío. Sigo siendo caluroso y el frío sigue afectándome poco, pero cuando era más pequeño, es que de verdad, en plan, lo mío parecía inhumano con el frío, tío. No era sensible al frío. Todavía me acuerdo perfectamente. No sé si fue tercero o cuarto de la ESO. No sé si era diciembre o algo así, tío. Una excursión. Fue además aquí en Málaga. Estuvimos en Málaga, estábamos en las puertas de algún museo o algo así, tío. Y me acuerdo de ver a todo el mundo a mi alrededor, todo el mundo abrigado con abrigos, con tal. Y yo estaba en manga corta, tío. Y esto a mí me daba un montón de vergüenza. Siempre me pasaba en el instituto, yo siempre iba en manga corta en invierno y me daba vergüenza porque, claro, la gente me miraba, la gente me decía yo, ¿tú quién te crees? No sé qué, ¿sabes? Da coraje. Veo a un tío en manga corta cuando hace frío, ¿sabes? No sé, que me decían yo que es para vacilar o es para te crees guay, no sé qué. Te lo juro que siempre me decían eso, tío. Y me acuerdo de aquella excursión, tío, que era todo exagerado porque estaba todo el mundo con abrigo y tal. Y me vino el profesor, Andrés, Dios mío, pero ¿qué haces en manga corta? No sé qué. Y me tocó y me dice, pero si estás ardiendo. Y empezó todo el mundo a agarrarme de los brazos, lo juro, ¿eh? Empezó todo el mundo a tocarme, tío, como si fuera de una puta estufa. Y Laura me lo dice, que irradio un calor que no ves. No sé si hicieron la puerta de algún museo, creo. Es que para mí eso acordame perfectamente, Arba. Laura. Oh. Y a mí, en cambio, eso ahora no me pasa. Ahora más o menos siento que he visto más o menos como la gente normal, ¿sabes? En plan, me pongo mi chaqueta, mi sudadera en invierno, tal, no sé qué. No es tan vasto, la verdad. Pero es verdad que, o sea, que yo he sentido el frío, en plan, el año pasado y tal, cuando algún día sales un poco desabrigado y en verdad me tenía que haber cogido una sudadera, tal, lo siento, no lo sufro, muy poquito, pero sí que ya siento el frío. Pero es verdad que con esa edad, cuando era adolescente, es que no sentía el frío, tío. No sé qué cojones me pasaba, yo, ni idea. A lo mejor tenía un montonazo de grasa en mi cuerpo, súper densa, ¿sabes? Que no se veía a simple vista, pero estaba todo aprisionado y la... Por trauma. Como los rusos. Ah, vale, como los rusos, que decían lo de la grasa. Alto chuma. A un colega le pusieron una amonestación por no llevar abrigo, hostia. A ver, es que pensarlo, en plan... De profesor con... Bueno, ahí yo en verdad pues no era tan pequeño. A lo mejor tenía 16, 17 años. Pero tú imagínate con 12 años, unos chavalillos y tal. Y que el profesor es un poco responsable, ¿no? De lo que está pasando. Y claro, ves a un niño que tú dices, yo este niño se va a poner malo, ¿sabes? Se va a poner malo, tío. A mí seguro que la ha visto, tío. Seguro que lo ha visto y si le escribes por Insta, el Guille siempre lo lee todo, tío. Y suele contestar y tal. Andrés, lo que dices es porque conforme avanzas en edad se pierde el tipo de grasa que regula nuestra temperatura, que es la grasa parda. Por eso, como norma general, los ancianos suelen ser más frioleros y los bebés no. Hostia, tú. Qué interesante, tío. Joder, tío. Es que parece un meme ya lo de qué interesante, lo digo en serio, no sé. Ya os hace gracia de qué interesante. Esas palas, de verdad. ¿Qué pasa, Milango? ¿Cómo va, tío? ¿Qué opinas del Hypebeast? El Hypebeast es lo de la ropa. ¿Por qué se llama Hypebeast? En plan, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué no se llama...? Porque Hypebeast, ¿qué es exactamente? ¿Qué significa Hypebeast? Bestias del hype, en plan... Porque son unas bestias. En plan, ¿de dónde viene ese término, tío? Alguno aquí que sea muy listo que me explique de dónde viene. ¿Sabes cuál es el de Guille que utilizó ayer? No, tío. No sé cuál es. Si le preguntáis seguro que te lo pasa. Aunque lo tiene que tener. O sea, vamos, lo tiene que tener, obviamente lo tiene, ¿sabes? De hecho, creo que lo miró de su WhatsApp. O se lo mandaría a Juan, ¿no? de maricones a lo loco en inglés. Porque se emocionan muchísimo. ¿Qué? Del año 60 cuando los que confeccionaban... A ver, me meto... ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué asco! Odio estos putos mensajes. Weones, se gastan dinero en ropa cara y lo suben a YouTube. Es tan difícil poner un título. ¿Cómo? Eso es hype beast. No es una corriente, no es nada. Es como, o sea, la gente en YouTube que hace vlogs se llaman bloggers. La gente que hace videojuegos, pues gamer, ¿no? O yo qué sé, o me dedico al gaming en YouTube. La gente que no sé qué. Y el que sube ropa es hype beast. Es que, no sé, como que no tiene sentido, ¿no? El término con lo que es, ¿no? Clothing. Clothing cool, o yo qué sé. Cool clothing. Clothing, ¿eh? Es que no entiendo, tío. Roper, ahí está, que se llamara Roper o algo así, tío. Si no tiene sentido, hype beast, en plan, ¿de qué viene? Un concepto que hace referencia a aquellas personas que coleccionan artículos. Vale, es que ya me iba al final. Que artículos de moda urbana, streetwear, de marcas cotizadas e incluso de lujo. Ah, esto que la he buscado, ¿no? Digo, no beba, te entendí. Es un dicho inglés con origen en los barrios pobres. Hijo de macho, ¿qué pasa con los troleitos? Yo vaya corte, ¿no? Siglo II antes de Cristo, reinado de Egipcio de Ramsés II, cuando se reunían los altos mandos para compartir sus atuendos. Las reuniones las llamaban hype beast, ahora conocido como hype beast. Buena versión, Plexver. A mí me convence, la verdad. Vale, tío. Me creí que me había troleado otra vez Mark, porque él leído al final prenda y creía que habías dicho prendes. Y digo, ya me está contando alguna tontería, la Paula prende. Es algo tan sencillo como un coleccionista de artículos de moda muy cotizados. Se podría denominar una evolución de los sneakerheads o coleccionistas de zapatillas. Ve, pero sneakerheads, las zapatillas esas se llaman sneaker, lo entiendo, o sea, colecciona todo tipo de prendas. Pero es que lo del hype beast, en plan, lo que no entiendo es la etimología, en plan, ¿por qué hype beast? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, ¿se podría considerar hype beast como yo iba en el vídeo de Córdoba? Eso, por ejemplo, sería hype beast, ¿no? Sí, vale. Siempre va hype beast. Ah, vale, vale. Perfecto, tío. ¿Por qué? Por el subidón de tener ropaca. Hype beast. Pero inventado, ¿no? Las bestias de la expectación. Una tendencia que se fundamenta en la definición de ropa con el objetivo de buscar la diferenciación. Hype, el término en inglés para la expectación asociada al nivel de interacción que logra un producto principalmente de redes. Bestias del hype. Pero eso se podría... Es que claro, es un término tan poco personal, o sea, específico, en plan, hype beast podría ser también un gamer, ¿no? Chicos, nuevo Call of Duty, no sé qué, ¿no? En plan, están metiendo hype también, ¿no? Es que cualquier cosa que anuncies en YouTube, que no sé qué, cualquier mierda puede ser hype beast, ¿no? Gitano beast. A ver, que yo las modas de qué estilo de seguir. Ahí está, Bluita. ¿Te gastarías 400 euros en una zapatilla, por ejemplo? Totalmente respetable. Yo no me lo gastaría primeramente porque no los tengo. En plan, para eso tienes que tener un nivel de vida muy alto, ¿no? Y yo creo que cualquiera, desde un nivel de vida de pobre o clase media, dice, en la vida, ¿sabes? Es verdad que, bueno, voy a dar el voto de confianza de... Bueno, que sabemos, que sabrá uno, ¿no? De si tiene el dinero que le sale por... Cuando caga, ¿qué haría, no? Pero, hombre, por supuesto que hoy por hoy me parece de loco. Me parece de locos que las zapatillas... En plan, y yo, antes una zapatilla... No sé, es que se ha encarecido. Bueno, obviamente la inflación y tal, ¿no? Pero el otro día estaba viendo eso con Zalando y tal. Y claro, eran todo rebajas. Pero me metí en colección nueva y tal. En Nike, Adidas y tal. Y yo, ¿y las zapatillas hoy en día cuestan? O yo no sé si todas o qué, pero 130 euros, 150 euros. Antes las zapatillas, no, o sea, hace 10 años no costaban eso, ¿no, tío? Es que cuestan eso. Yo no sé, la gente me imagino que lo paga, ¿no? Antes las zapatillas caras antes eran 60 euros. Me acuerdo que esas zapatillas caras yo me las compraba de rebaja a lo mejor por 40 euros. Y yo tenía, ¡buah! No voy a las Nike estas que tengo, son la polla, ¿sabes? Por 4 veces menos de lo que cuestan hoy en día, tío. Según donde te vayas. Costaban 40, 60 la mayoría, ahí está, tío. Y eso era, 60 era una zapatilla de Nike y tal. Casi tope de gama, ¿no? Pero es que hoy en día están muy bien. Bueno, y hay zapatillas más caras. No estoy hablando de marca. Entiendo que Gucci, estas marcas así de lujo y eso, entiendo que hay zapatillas de lo que te quieras echar, ¿no? 800, 1000 euros, lo que quieran. Pero me refiero ya a marcas más convencionales como Nike, Adidas y tal, ¿sabes? Esas marcas antes no tenían productos tan caros, ¿no? Creo. Pablo, bastante guapa. Sí, sí, por supuesto, Pablo. Claro, claro. A ver, yo cuando me compro unas zapatillas que a lo mejor... Yo la verdad que... No sé. Yo es que solo compro ya en rebaja, porque ¿para qué voy a pagar más? Pudiendo pagar menos. Es una filosofía bastante... Entonces, no recuerdo el último producto que me compré sin rebaja, la verdad. Y con las zapatillas, pues más, ¿no? Cuanto más caro sea un producto, pues mejor pillarlo en rebaja, ¿no? ¿Esto por qué lo he dicho, tío? Ah, eso que yo cuando me compro una zapatilla, a mí me... Estas, tío, estas zapatillas... Zapatillas, os acordáis, ¿no? Me molaron tela, tío. Estas zapatillas, pues a lo mejor... A mí me costaron 35 euros, creo. Y costarían, pues, 60, 70, algo así. No sé si estaría 50%, ¿sabes? Están guapas, en plan. A mí me gustan, tío. Yo qué sé. Me pasan hasta unas zapatillas tan guapas. Yo qué sé, tú me pones que a mí más zapatillas, 150 euros. Y digo, ya, ¿qué hablas, tío? No sé. En plan, se sube la cabeza, ¿no? Esto ya no es un... Los 50 euros de antes son los 100 de ahora. Ahí está. Eso es lo que me da la sensación. Y se supone que la inflación es un 2%. Grande Lobo. Muchísimas... Oye, Demoji, yo te he dicho algo por los 100 bitazos, tío. No, porque hace 23 segundos ahora te leo, tío. No tenía los cascos, ¿no? Muchas gracias, Demoji, tío, por los 100 bitazos. Y muchas gracias, Lobo, por los 6 mesazos, tío. Pero el medio añito. Que cueste por lo menos 100 pavos, ya ves. ¿Qué talla tiene? 44 creo que era eso, ¿no? 44. Que algunas marcas... Bueno, he llegado también incluso a 43. De 43, 44, 45... He tenido zapatillas de todos esos números. Pero es una media de... 100 euros por la camiseta de la Falmera. Grande de emoji, ni de puta coña, tío. 100 euros pagaría yo porque me hicieran una igual nueva, ¿sabes? La venta aumenta, Fernando suena gordo, solo que representa. Si tú no me mientes, no esperes que te mienta. Esto que haces, gas, pimienta. Lo veo un heavy y se corta la pena. Eres tu paga, eres el hombre de Paco. Eso suena trap, eso suena trapo. Manos arriba, esto es un atraco. Guapo, OG Maco, estate alerta. Atento al dato, 7 vidas y no soy un gato. Lo vendo bueno, bonito, barato. Sopa, sopa, sopa. Claro, es que dice, yo una vez me pillé una zapa que costaban 140 euros por 40 en el full locker. Es que yo cuando veo una zapatilla nueva... Claro, es que esto es como lo del violín, que si pagas lo histórico, no sé qué. Con las zapatillas me parece lo mismo, tío. Pagas como... No pagas el producto, estás pagando que es nuevo, la novedad, la exclusividad y ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo cuando compro algo en rebajas no siento que esté comprando algo rebajado, sino que siento como que estoy comprando algo a un precio más realista, ¿sabéis? Si yo me compro esas zapatillas, esas mismas, por ejemplo, a 35 euros, 40 euros, digo, ok, es más realista el precio. Pero si lo veo por 120 euros, no me es un precio sobrevalorado. O bueno, en mi opinión, claro. ¿Quién soy, no? Pero me parece eso. Cuando veo la ropa nueva y tal, es como que le veo un sobrecoste que se lo quitan después, ¿sabes? Cuando lo rebajas es cuando se lo quitan. Por eso en realidad cuando compro en rebaja no siento como que esté comprando cosas más baratas, sino en un precio más realista. Botas de fútbol la verdad es que nunca he tenido, tío. Creo, en plan, yo cuando estaba apuntado al fútbol jugaba con las zapatillas de casa, ¿no? Los zapatos de hoy en día tienen cámara de aire, mejor material, más tallas, wifi, sensor de latidos, sonidos de orgasmos. Venga, nos vemos, Geray. Grande. Un precio sobrevalorado, propina, Andrés. Grande el Rizos. Muchas gracias por los 100 mitazos, tío. Está relajado, ya ha pasado ese boom del producto, eso pienso yo. Ya, claro. Las zapatillas de fútbol en España, en Argentina son botines. Aquí creo que también se le llama botines, ¿no? ¿O no? A las zapatillas de fútbol, a las botas de fútbol, ¿los botines también? No sé, tío. Esta camiseta, Alessandro, tendrá pues tiene que tener entre 10 y 12, 10, 12, no creo que tenga más de 12 años. No, el Neuralink, tío, me lo miraré, en plan, yo qué sé, habéis dicho movidas que suenan muy del futuro. No me había enterado de eso, me lo habéis dicho vosotros ahora, hace un ratillo. ¿Por qué tarda tanto en el chat? Porque es que soy mucho, hay que decir muchas cosas. Mira que dije que no me iba a quedar atrás en plan leyendo todo. ¿A qué fiesta al gimnasio? Me quiero apuntar el año que viene, tendré más tiempo, quiero dedicarle, tengo 17. Estoy rayado por si no he dejado que mi cuerpo crezca, músculo, altura. Eso es mentira, Trooper. Eso es uno de los bulos que tanto se extiende, que el hacer gimnasio, o sea, el hacer... Bueno... ejercicio en el gimnasio y tal, te corta un cierto crecimiento y tal. Es un bulo. Así que no te rayes en ese sentido. Yo empecé hace 4 años, ¿no? Llevo un año sin hacer prácticamente nada en el gimnasio, así que hace 4 años, ¿no? Es decir, con 23 años empecé yo en el gimnasio. Botines. Bueno, 3 horas después, tío. Tú eres compensando, es que parece verdad que siempre hago, parece que hago... Yo no os puedo recomendar cosas porque sí, tío, fuera de patrocinio. Yo siempre compraba antes en ASOS. Porque, bueno, yo qué sé, era... Yo por mi hermana es la que entiende más de comprar online y tal, la que le encanta la moda y eso. Y entonces ella hace años me dijo lo de ASOS, y comprábamos bastante en ASOS. Y yo he comprado bastante ASOS. Y ahora, pues, desde hace un tiempo ya compraba en Zalando y me dijo, es que en ASOS rebajan menos, tienen menos cosas, no sé qué. Y la verdad que ahora solemos comprar en Zalando. ¿Bulo de qué? Si mide unos 50 con 20 años, sí, pero seguro que igual te va a encontrar gente que lleva haciendo ejercicio de los 12 años y miden 1,90 m, ¿sabes? Pues medís menos los que hayáis empezado antes con el gimnasio porque estabais para medir menos. Simplemente. ¿Más proteína algún suplemento? ¿Tomo algún suplemento? No, suplementarme, me estoy suplementando ahora con vitamina D y con ácido, ¿cómo se dice? Hialurónico. No, con fólico, ¿no? Ácido fólico. No tomaba proteína. O sea, tomaba proteína del alimento, ¿no? No he tomado nada. La verdad que no me he suplementado con nada, tío. Llámame cuando hagas este mensaje, sí. Te quiero. El ejercicio puede llegar a ayudar al crecimiento, a fortalecer los huesos. Ya. Tienes el Letty Shops. Letty Shop, me suena eso, ¿eh? Esto era donde vendía la gente... No, ¿esto qué, Eva? Es que me suena. No, lo confundo con otra cosa que era Lefty no sé qué, ¿no? Lefty... Que vendían particulares, rollo, si tú tienes o haces una pulserita, la puedes vender. Eso se llama de otra forma, ¿no? Como un mercado de gente así particular. Pero otra cosa, ¿no? Grande César, Césarcito. Espero que siga todo muy bien. Ácido seca. Llevamos 3 personas preguntando cuánto mide. Perdón, no he leído, Guille. ¿Cuánto mido yo? 1,77, 78. Por ahí, tío. La verdad que hace mucho que no me mido. Pero me acuerdo cuando me medía eso a los 18, 20 años. Cada vez que me medía variaba ahí entre el 77 y el 78. Cuidado con la hipervitaminosis, Andrés. Pasarse con la vitamina D tiene repercusiones a largo plazo en la salud, ¿vale? Yo creo que no tendría por qué pasarme, pero bueno. En un tiempo fumaré un análisis de sangre. Muchas gracias, Ruka. Ruka Modric. Muchas gracias por el Prime, tío. Bienvenido, grande. Chicas, ni me la cambiaron. Lo del cashback, pues no lo conozco eso, tío. Yo creo, cashback. Creo que es de cashback. Para que te hagan descuentos de cashback. ¿Cómo funciona eso, tío? Etsy, eso, lo de Etsy. Etsy es lo que yo decía, perdón, no el Lefty o FT. Esto ya no es un solo. Eso, Etsy, ahí está. Grande Chinisco, muchas gracias por los 2 mesazos, tío. Ole. Grandioso. El clip de rato es un clásico de este canal. ¿En serio se escucha? Se escuchan mucho los clips. Qué bazo, tío. Sí, tengo un... He cogido un nuevo... Es mi talk. Mi talk más reciente de todos los que tengo. Bueno, a ver, tampoco... Creo que de pequeño tenía más talks. Pero el toque más estoy teniendo últimamente es el del clic. Estoy todo el rato clicando, tío. Y sobre todo en la rueda del ratón, tío. Me copia. Me lleva lo mismo, no ve, Laura. Mides 1,77, jugué. 1,78, eres alta. Te devuelven un tanto por ciento por las compras online. Hostia. O sea, para el que compré mucho online. En todo, a Amazon. Vamos, yo lo compro todo online prácticamente, tío. ¿Y eso? ¿Y dónde hacen ahí? No entiendo el negocio. Compras algo y te dan un 5% del dinero gastado. Ah, pero que es una tienda de por sí o cómo. Pero no estoy entendiendo. Mis menor. Ah, menor. Me quedan más de lo que te lleva tú. En la OE tiene categoría de salen las tiendas en las que se aplica. Ah, vale, vale. Se quedan más de lo que te llevas tú. Pero ¿y eso? En plan... ¿Qué crees que es más duro por no estar socialmente tan aceptado y tal? ¿Ser una chica muy alta o un chico muy bajito? Será a lo mejor sesgado por mi... Por mis círculos, en plan de que he estado más con chicos y tal. Y sé que es más criticado a lo mejor un chico bajito. Yo sé también lo de que... Tío, siempre que pienso en chicas altas, siempre me acuerdo de un capítulo. Esto es super boomer. De un capítulo de... Salvados por la Campana, Saved by the Bell. ¿Os acordáis de esa serie, tío? Esa serie creo que es de los 80 o de los 90. Saved by the Bell. Y había una chica aquí, la del pelo rizado, que era alta. Y me acuerdo que un capítulo era de su... 1989, ah, pues justo. Entre el 89 y el 93. Esta serie me encantaba, tío. Me acuerdo que la chavala esta estaba todo acomplejada, eso, de ser tan alta y tal. Pero no sé, claro, yo conozco más el tema de los hombres de ser bajitos y tal. Me imagino que las chicas también se rayarán con ser más altas, pero vamos. No sé, yo no tendría ningún problema en estar ni con una chica alta ni con una chica más alta que yo. O sea, me la pela mucho. No sé, a lo mejor si se junta que un chico tiene un poco de... También de... ¿Cómo se dice? De... No me sale esta palabra, macho. La acabo de decir. De complejo. Si un chico a lo mejor tiene complejillo de ser un poquito bajito, a lo mejor sí que no se quiere fijar o no se le sale fijarse en una chica alta porque, yo qué sé, el sentimiento es una puta gilipollas que flipas, pero bueno. Ni idea. Es que sí, eso es otro de estos... No sé. Llamarlo micromachismo, llamarlo diferencia por la puta cara, ¿sabes? En plan, porque una chica no va a poder ser la más alta en la pareja. Tontería. Porque no es lo de siempre, supongo. Porque no es lo normal. Porque la media en un hombre es más alta que la media en una mujer. Y entonces pues el hombre se raya si la mujer es más alta. Pero qué tontería, si lo piensas. Pero yo creo que no hay tanta gente, tantos hombres que se rayen, creo, con que una chica sea alta. Que es verdad que a lo mejor lo de la crítica, bueno, la crítica o ese complejo generalizado de un chico bajito, creo que sí está normal. No sé. No entiendo eso. La familia muy bien, he comido, sí, he comido y todo muy bien. He comido con Laura. Ah, vale, por la publi. Vale, vale, entiendo. Ah, mira, pues tú sí te comiste un bullying en el colegio por ser alta, que flipas, juego, tío. Pues la... Bueno, sí, en plan, me imagino. Es que si os lo pensáis, yo que sé, cuando eres niño... Es que un bullying, pero además gratuito, en plan, no sé ni qué te pueden llamar por ser alta. Jirafa, lo que sea, que lo piensas, en plan, que tontería más gorda, ¿sabes? Ni que una jirafa fuera algo feo, madre, es que no sé, son... Ya es meterse por meterse, ¿no? Con alguien. Ah, qué alta eres. Yo qué sé. No, en plan, yo qué sé, es como si se meten con un niño. Ah, vaya pedazo pito tienes. Por decirte algo. Se le puede, a un niño se le puede crear complejo con cualquier cosa. Sea buena, mala o da igual como sea, ¿sabes? Por ser distinto a lo mejor, ¿no? Es verdad. En verdad me imagino que será que la gente se ríe de alguien que es distinto, ¿no? Y a lo mejor se siente mal por ser distinto. Espérate que se me ha quedado esto pillado. Ahí. Ah, bueno, sí, eso por supuesto. Lo sé, Mark, claro. No es solo entre... Bueno, ya estuve un tío. Los tíos no nos metemos con los tíos por ser bajitos. Vamos, creo yo, no sé. Pero sí, lo que dice Mark también, que hay muchas chicas que no quieren estar con chicos bajitos, ¿verdad? Y sí. Nosotros con tener novio nos conformamos, Andrés. Digo puta y cosas peor. Esto ya no es un solo de guitarra. Grande, Ethan. Muchas gracias por el Prime, tío. Grandioso. Está hidratado hoy, sí. Todo este tipo social, tiene esa pequeña, gran hombre. ...18 y mido 1,50, soy tía. La media en las chicas, ¿cuánto está aquí en España? La media en una chica, yo la mayoría de chicas que conozco están entre el 1,50 y el 1,53. Por ahí. 1,65. Espérate un momento. O es 1,60. Espérate, no. Vale, esa es la media. Laura es bajita, ¿no? Claro, es que Laura es bajita. Es que yo ya como la tengo tan vista, en plan... Me creo que... Claro, es que Laura es 10 centímetros más bajita de la media, ¿no? Claro. Metro y medio mide mi hermano que tiene 9 años. No sé, digo, a ver si me equivoco y Laura en verdad mide 1,60, pero creo que no. Laura mide 1,5, ¿no? O 1.52 por ahí, creo. Vale, entre el metro 60 y metro 65 es la media en chica, vale, vale. A ver, pues espérate, voy a mirar. Y media, altura, hombre. Son las 7, que no sé si esta gente estará por ahí. Media, altura, hombre, España. Ah, mira, aquí está. 1.70 general. Y el promedio varón. Ah, vale, el promedio general es 1.70. Y el promedio del varón, 1.76. 76,6, o sea, estoy justo en la media, tío. Bueno. Ligeramente. Esto ya no es un solo de guitarra. ¿Y las chicas, tío? Varón. Vale, un momento. Un segundillo. Muchas gracias, José. Grande, muchas gracias por los 4 mesazos, tío. Un momento. ¿Dónde está Españita, tío? No lo veo. Control F. España. 1.76, 1.63 es la media, justo lo que habéis dicho. 1.63 en chicas y 1.76,6 en hombres. Sale una media de 1.70. Una media general. En un directo dijeron que Laura me dio 1.6. ¿Sí? No, pero no puede ser. En plan, porque Laura es bajita, ¿no? En plan, no puede estar en la media, ¿sabes? Será... Sí. No. Entonces no sé por qué diríamos eso, tío. Es 1.52 a lo mejor, ¿no? ¿Crees? ¿Laura es como mi hermana? No, mi hermana es más alta, ¿no? Creo. ¿Te sacaste profesional violín? Yes, Miguelillo. En Fuengirola me lo saqué. Lo hemos estado hablando, Fernández. A mí no me pasa. A mí no... Ya te digo, yo no sé si a lo mejor si midiese yo 1.68 me rayaría que una chica midiese 1.70. Que es una tontería, pero... Pero no, a mí no me rayaría... Está con una chica más alta y no sé. Pero sí sé que pasa. En ambos sentidos pasa. Tanto mujeres con hombres o como hombres con mujeres. Y yo qué sé. La medida de ropa no me va bien, las patas, los pantalones me quedan cortos, de largo, etcétera. Estoy con una más alta que yo y lo piensas, pero nada más de... Y de piano solo piano complementario, imagino. Efectivamente, Miguelillo. Es Stevie Wonder. No, Bambán, no he visto los correos tampoco. No he estado en casa desde ayer, tío. Desde el directo de ayer no he estado en casa. Todavía no he visto nada. No te pasa. Lo mismo si de pequeño hubiera sido así, se hubieran radiotipos, cambiaría la cosa. Efectivamente, Cloves, por eso lo he dicho. Que he dicho que a lo mejor si midiera 1.68 o lo que sea. Y... Que lo puedo entender. Yo qué sé. Lo puedo entender, pero... Claro, es que ya no sé si rayará también por lo poco frecuente que es y tal, ¿no? Lo que dice aquí. ¿Cuántas parejas has visto donde la chica es más alta o un poco más alta que el chico? Yo nunca he visto eso. Yo sí lo he visto alguna vez, pero muy contadas veces, como tú dices. Muy contadas. Grande, Víctor. Lo importante al final es el cariño y el respeto. ¿Qué? ¿Manejamos a este maricón o qué? Vaya payaso. Oh, tío. ¿Quién lo ha dicho? Dímelo. El cariño y el respeto es que de verdad. Yo me río porque, bueno, en fin, vamos a reírnos por no llorar, tío. Pero se leen cada cosa en internet, tío. Cariño y respeto. Típicas palabras de Disney. Es que yo me decía, aprendemos con lo que es la vida, coño. Tanta tontería, hombre. Jesús, muchas gracias, coño, por los dos mesazos. No vaya, la cara. Por ejemplo, está bastante jodido. Y yo, si esta gente, Ducos, a las 7. A veces me raya, no me quiero imaginar a la gente más baja. Un chico de 1,70 por ejemplo, está bastante. Yo me rayo a veces, no me quiero imaginar a la gente más baja. Te rayas por 1,75. No sé, es que también es verdad que en hombres a mí me han llegado a decir... Bueno, me lo habéis dicho vosotros incluso. Hombre, Andrés, tú eres bajito, no sé qué, ¿no? Vaya tapón, 1,77. En la vida me he sentido yo, en la vida. Y además, por mucho que me lo digan 40 millones de personas, yo qué sé. ¿Qué ha pasado? Kinky, loco. Un millonazo de bits. Tío, te has pasado, cabrón. Hijo de puta, tío. A chuparme la polla, güey. Es que estoy viendo mucho el Choca y me estoy volviendo un poco... Ay, mal educado. ¿Sabéis dónde gané el torneo de no sé qué? En la casa de vuestra puta madre. Se me la hacía. Es que ya no sé, claro, quién lo hace. No habléis con colores, ¿eh? Es que directamente os baneo y me da cosas. Ya no sé si lo hacéis vos, ¿eh? Me da penilla banear así tan... Pero me pongo muy firme con lo de los colores, que si no esto es... The Pussy of Bernarda. Bernarda's Pussy, perdón. La gente que es baja crece un poco, bro. No es tan difícil. Oh. Más allá de insultos sería brutal, ¿o no, tío? Choca y negro. Son las 7, sí, perdón. Bueno, de hecho me voy a meter en Discord. ¿Cómo se llama el juego? Rainbow Six. Vale. No sé qué estábamos hablando. Categoría. No me voy a dejar barba otra vez, tío. Ya aguanté. No aguanté lo suficiente, pero aguanté bastante, digamos. Y estaba ya hasta la polla de la barba, tío. Ahora me toca un... Es verdad lo que decís de que se me... Que parece que me he dejado bigote, ¿eh? Pero me ha afeitado toda la barba con el mismo número, ¿sabes? En plan, se me queda mucho más sombreado esto, tío. Qué rayada, tío. Me tengo que afeitar a un número menos el bigote, tío. ¿Esto qué es, tío? Mucho cuidado. Ah, pero ¿esto de cuánto es? Llamo a este grupo, por ejemplo. O yo qué sé. Bueno, yo voy entrando a ver si... No sé si alguien estará por aquí. El Juan, dice algo. No, es que ahí está. No me puedo dejar el bigote porque ya lo tiene Yanni. Yo, ya sabéis, me encanta cambiar de estilo. Pero hay una norma que es... Como alguien en el grupo lleva un estilo, tú no lo puedes copiar. Yo, de hecho, me iba a tatuar aquí. No, ya no puedo. No te puto pilles. ¿Por qué he dicho eso, tío? Vale, vamos a ir abriendo esto. Este juego, Rainbow Six. Quitamos la musicotics. No hello. Yo ya me he pedido esto. Ya en mi grupo amigo, cortarse la ceja ya nadie, ¿eh? Me lo he pedido. Amigos. En verdad me debería teñir rápido el pelo. Para también, ¿sabes? Para mear en territorio. Voy a poner esto... ¿Cuál pelo? Hija de puta, baneado. Game. Anoche no sé qué estaba hablando y tal. ¿Cuándo fue, tío? No sé qué estaba. Que estaba hablando con Laura y tal de mi calvicie. Y pongo. Y yo, siempre que hablo de algo, tío, pongo. Estaba poniendo Game Laura, ¿eh? Rainbow Six. ¿La has cambiado? Ah, vale. Hazlo tú. Ok. No sé, no sé qué estaba diciendo, de que me rapo cuando no sé qué, tal y cual. Y yo, se pone nerviosa, en plan, no quiere que diga que me estoy quedando calvo. No quiere que lo acepte. Que no digas eso, que no te estás quedando calvo. Pero Laura, que tengo unas entradazas, mira, tengo cartón. Que no lo digas, que cuanto más lo digas, más pelo vas a perder. No lo digas, tú tienes que pensar que tienes un pelazo. Lo juro, ¿eh? Ahí está, ¿no? Esto no se ve, ¿no? Obviamente, porque no he cambiado games. Los exámenes de septiembre. Y yo, estáis todo el día de septiembre. Estáis todo el día de septiembre. Está la música fuerte, ¿no? Ya ves. Ahora no. Estáis todo el día de exámenes, tío. Soy unos pesados con los exámenes, tío. Tenéis exámenes antes del verano, durante el verano, los latinos. Ahora más exámenes de recuperación. Chavales, ya vamos, tío. Estáis viciados con los estudios. Un poquillo de videojuegos y tal, ¿no? Relajados, ¿no? Todo gusto ponerte fe de ayuda. Los niñetos. Lo malo es eso, tío. Que como este tío me diga algo... Yo, siempre se me escapa el codo de aquí y es súper... Me siento muy gilipollas. Yo no sé si se llega a ver en cámara, claro, no se ve. Bueno, sí se ve más o menos, ¿no? Y siempre actúo como si no me hubiera pasado, porque me da vergüenza. Digo yo, como ahí está, esto es ridículo. En plan, te sientes como todo gilipollas y... no sé qué me pasa últimamente, que se me van palabras muy normales, tío. Cuando actúas como si no hubiera pasado nada, disimular. Eso, disimulo. No me salen las palabras, no me sale el castellano. Desde ahora voy a hablar en alemán, ¿vale? Ich bin Stan Kangentifado. What the fuck? No he escuchado alemán en mi vida, Julio. ¿Qué hacemos? Perfecto. No igualado, partida rápida, recién relegado. ¿Partida rápida era? Igualado. Sí, porque esto era el rollo este de vamos a echar partidas rápidas, tío. Me voy echando una, ¿vale? A ver si viene esta gente, que a lo mejor no viene, ¿eh? Yo todavía me queda café. Joder. No me acuerdo cómo se juega, ¿eh? Quien se meta conmigo. Palizón. Eso por el chat que te lo decimos. Ah, venga, perfecto. Ah, perfecto. Vale. Ah, luego me vais a trolear, pero bueno. Por cierto, si vaya. Yo estoy empezando a hacer una partida. Sí, vale. Si queréis jugar entonces o lo que sea, decidlo por el chat de Twitch, porfa. Que así me entero. Que luego me pega. ¿Hace cuánto que no juegas? Mucho, no sé, la última vez creo que jugué en directo, ¿no? Hace mucho que no juego, a ver, en plan, a ver si me acuerdo de los controles por lo menos. Me acuerdo que había un tío que se llamaba... Pulse, que me gustaba bastante. Eso sí me acuerdo. Vamos ahí con este tío. Me va a Pulse. ¡Oye, espérate! No he visto el nuevo tío, es verdad. Aquí no está, ¿no? ¿Qué es? El Fisher este, que es atacante o defensor. Será atacante, ¿no? Atacante, ¿no? ¡Ah, que no ha salido! ¡Ah, que no ha salido el pescador! Bien. Temazo, ¿eh? Temazo el... John the Fisherman. ¿John the Fisherman era? When I was young. Oye, no sé ni cómo está de volumen y tal. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Es que lo bueno es que este juego no me da problemas, tío. Estoy hasta la polla con el... con el Metro, tío. Me da unos problemas, tío. Mirad. ¿Eso es una cámara? Eso es una cámara, ¿no? Ahí hay una cámara y aquí hay otra. A ver si nos acordamos ahora. Vale. Ok, Mackey. ¿Por qué te llaman Magnum Opus? Bueno, pues si sabemos un poquito de latín, a ver si nos culturizamos un poco. Obra maestra, pues poco más que decir, ¿no? ¿Tú de qué vas? Se han pegado. A ver, un momento, no me acuerdo, de verdad. ¿La cepa qué era? La C era para... Who shot me? Ah, yo no, ¿eh? ¡El Janis! ¿Me han detectado? ¿Dónde? Es el putísimo Janis. Señores, ¿dónde está la cámara? Me van a matar, ¿no? Probablemente. Esto no es. ¿Cómo me callo esta gente? Denunciar, no. ¿Cómo callo? Aquí. Janis, por favor. Aquí me puedo tirar 3 horas. ¡Ay! ¡Puta! ¿Qué hace esta gente? Vaya equipo me ha tocado, tío. No me acuerdo, señores. No me acuerdo cómo se juega esto, ¿eh? Bueno, sí me acuerdo. Soy pro, tío. Tomate. Esto ya no es un solo de equipo. Momento. ¿Y cómo se tiran las cosas especiales? Esto era así. ¿Quién los ha matado? ¿El de aquí? Me parece muy bestia que los haya matado este, ¿no? ¡Grande, Guille! Me meto en Discord y empezamos a ganar. ¡Oh! Vámonos, Guille. Venga, espérate. Si te metes en Discord, estoy ya en Discord. ¿Me está diciendo algo? Guille, espérate, te llamo a ti. O llamo al grupo, voy a llamar al grupo, ¿vale? A ver si se mete por aquí el Guille. Tomate, ¿qué haces, Tomate? Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Papito, el Papi Torres. Muy bien. No me entero ni de la hora, tío. Está muerto. Vale, me salgo. No, aguanta la partida. No, sí, ya me han matado. Bueno, me han matado la primera. Espérate, te voy a subir. ¿No escucháis? ¿El juego está bien o se escucha muy fuerte? Yo te escucho perfecto. Un momento, que se me había olvidado que se disparaba con el clic izquierdo, tío. Exagerado. Te voy a subir entonces a ti, tío, que no te escucho bien. A ver, hablo. Ok, alright. Ahora mejor, ¿no? That's me. Yeah, that's Killam. Killam. Vale. ¿Qué tal? ¿A que no ha habido nada de resaquita ni nada? La verdad que no. A ver, me he levantado a la 1 casi. Pero no. La verdad que nada, tío. Yo es que me inflé agua, ¿eh? ¿Sí? Sí. Me he bebido más en casa Juan, luego dos vasos en casa de Laura. Yo llegué y me eché un wiki. No. Yo llegué un poquito de agua y ya está. A ver. Don Pepe, aquí está. ¿Te gusta el choto? Es un tipo de carne. Para mí que me estás troleando. Pero si no es troleo, no lo conozco, tío. Conozco. A ver. Está actualizando. Aquí lo tenemos. Alright. Calla, hijo de puta. No han metido al Sam Fisher, que me creía que sí, pero no. Por lo que me han dicho, ¿no? Ah, vale. ¿Cuándo lo meten, señores? ¿Cuándo es? Claro, tienen que meter la nueva de esta, ¿no? La nueva... ¿Cómo se llama? Temporada, ¿no? Pues debe ser. Yo, a ver, a mí tú sabes cómo se ve en el portátil. Pierde esto calidad por todos lados, ¿sabes? Lo tengo todo en bajo. Entonces yo voy a jugar conservador. Perfecto. En plan, viva España. Yo digo, algún chistecito político acá, obviamente. Obviamente. Espérate, que ya estamos, ¿no? ¿Me tienes que invitar? ¿Me invitas? Ah, te he invitado. Pero bueno, tú a tu puta bola, tío. A mi putísima bola, bro. No me llega nada. Ahora sí. ¿Cómo era? ¿Esto es Shift F2? Aquí está. Y yo he mirado como si tú estuvieras haciendo directo, en plan, a ver si te veo en el directo lo que estás haciendo. No digas esas cosas, tío, que hay mucha gente que se jode, tío. Pom, 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 pom. Y yo, hay que verse... Bueno, me imagino que tú habrás visto el clip del directo de ayer de Juan. Pues que tiene que ser una fecha de rey. Me han mandado alguno y no veas. Ya ves, no he visto ninguno. O sea, he visto... El de la bachata, ese me hizo mucha gracia. Hostia. Como me menea Juan, tengo un cacho de carne. Pero bueno, está bien. Que al final decía... ¿Pero cómo es? Ah, que ya estás. Ah, perfecto. Ya estoy, sí. Vámonos. Me acabo de comprar a Sledge. Ese me gusta, ese con el que acabo de jugar. Pues no he dicho nada, me imagino que no... O sea, estará editando y todo. Bueno, está con sus cosas, tío, de tío famoso y nada. Cosas de tío famoso en la entrevista. Con Carmen Lomana, a ver, está entrevistando. ¿Qué hace el Marco molestando? ¿Qué está el Marco aquí? No. Hablando por el grupo. Qué mal me cae. Vale, Café 2, estoy aquí. Este mapa... It's cool. Lo meten en un par de semanas, ¿sabes? Yo me diría que lo metían ya de ya, ¿sabes? Vale. Ah, verdad, está limpiando la mierda de lana. Qué heavy eso, ¿eh? Muy vasto, qué pecha de rey me he dado, mordido. Ya puta mala suerte, tío. Yo voy a ir con Ash, que ha hecho de pueblo paleta. Yo voy a ir con la sniper. Cali el Dania. Cali el Gianni. Yo en la partida de antes que he empezado había un Gianni, ¿sabes? Hablando, no paraba de hablar. ¿Sí o no? Sí. O sea, era Gianni al revés. A ver, hostia, yo estaba cogiendo el ratón como el LOL, tío. Mucho cuidado. Cogiendo el ratón como el LOL, ¿eso cómo es? ¿Se coge distinto? Claro, tío, se coge el revés. Haces clic con la almohadilla de la mano. Dios, estoy más desentrenado, tío. Que yo entra vuelta, cuidado. Estoy de arriba. Esto me imagino... ¡Oh! Están aquí. El amigo Kill... ¿Por dónde has subido, tío? Ah, por aquí. ¿Qué he hecho? ¿Cómo era, hermano? ¿Qué he hecho? Ah, con la X. Joder, no ves. Aquí está. Lerdo, tío. ¡No me matéis! 10 segundos fuera. Respeto. Esto es... Ah, claro, ruso, coño, café. Dios, que viene dejado el robot, niño. Ah, que no te lo han matado, qué puta madre, locos. Cuidado, con los spawn killing. Killa. Están todos allí, tío. ¿Dónde están las cámaras? Aquí están. Esto era así, ¿no? Están arriba. Vale. Vamos para arriba. Vamos a hacer rappel, te doy unos futuros, ¿o no? ¡Me cago en mi vida! Es que sabía que alguien... Es verdad que ahí está la escalera, no lo sabía. Y yo, ayer nos puso Juan unos clips del puto Shrub. Bueno, yo sabía que era bueno, pero y yo, vaya locura, ¿eh? Sí, lo de ese tío es antinatural. Va, qué heavy, te lo juro, es que lo más... O sea, eso está, obviamente, está demostrado que no es ni hack ni nada, me imagino, claro. Pero es que, si tú me dices que, o sea... Tú me dices que qué opina ese tío, digo, hombre, serán hacks, ¿no? Será aimbo. Plan, es muy rayante. ¡No! Cómo se mueve la mira directamente a las personas y tal, tío. ¿Qué pasa? Nada, que me han matado. 7723, hostia, 7777. Ojalá pilla una foto. ¿Me podéis pillar una foto de justo 7777 seguidores? 77.000 seguidores. Claro. ¿Pero eso cómo va a ser? ¿Cuántos tenía? Si tenía 40.000 hace nada, ¿no? ¿O cuánta fue la celebración esa? 50.000. Hay uno ahí, justo. Ahí en la esquinilla. Hijo de puta. No. Pasa el tío. Yo te he empanado. Qué bestia, tío. 7.771. A mí me sale aquí, a ver cuánto. 7.791 me sale. Hemos pasado, ¿no? Chacal. ¿Cómo se hacía para Robert Jenner? O Jenner. Este es el primo de la... Michelle. Kylie Jenner. ¿Qué? También, de Michelle. Era Michelle Jenner, ¿no? ¿Quién es Kylie Jenner? Kylie Jenner. La hermana de la... Solo queda un aliado. La Susana. Grande, vacila. Muchas gracias por los 3 mesazos, tío. Qué pena, tío. Era buena. Están empanados, tío. 0-1, bien, bien, porque si no es demasiado fácil. Hombre. Esta la podemos ganar, André, yo creo fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. A los contrarios he visto bastante reguleros. Vale. Uy, mierda. Bueno, yo me he un poco alejado, no pasa nada. Me han matado porque estoy frío. Ah, está, yo igual, yo igual. No. Yo voy al parque también, venga. Voy con Sofía. Estás en el parque, ¿no, tú? Sí, sí, en el parque. En realidad lo suyo es eso, ahora cuando entremos con los aparatejos, si sabemos dónde está la de esta, pues aparece cerca. Los aparatejos. Andrés, chico de campo. La máquina de firmar. Ahora cuando entremos con los aparatejos. Con el cacharro que mete el tiro. Soltamos los sacos papas. Bueno. Oh. ¿Qué hace? No sé, quería hacer un ruido de salto y no me ha salido. Me ha salido algo raro. Uno. No, una más vaca. Me quiero poner ahí. ¿Me verá? Aquí no me ve nadie y esta cámara está bastante bien, ¿no? Está bastante bien, sí. El aparatejo está bien. Y ahora leo. Mierda. 5 segundos. Ya ves. Hostia. No, porque aquí no hay otra cámara, ¿no? Vale, a ver, ¿dónde está la cámara del parque? Desconocida, pero bueno, allí, ¿no? Al lado, ¿no? Aquí. ¿Ya la has roto? Yo la he roto, sí. Yo la he roto, sí. Vale, ¿cómo hacemos, tío? A ver, voy a entrar por aquí. ¡Ay, qué susto! ¿Están ahí? Did you like that? No, pero lo he hecho para romper, para que se asome, para que se raye. Sí, vale. Tengo el franco, que se asome. Ha tirado un C4, no me ha matado de milagro. Estoy todo mal, ¿no? La bebecita Bebelín. ¿Dónde? Uf, so fucking far. ¿Cuál es? ¿Qué planta es, tío? Es la segunda. No, perdón, la primera. Fuck. ¿Aquí no hay nadie? Aquí no parece que haya nadie. ¡No! ¡Qué susto me ha dado! Estaba con el francotirador, tú. Me he cagado. Hay que romper las cámaras, macho. Como lo subo. Más desentrenado que Naiden. Hostia, yo sí que desentrenado, hermano. ¡Está ciego! ¡Tu mano! Me ha dado cáncer verme. No, yo cáncer. ¿Cómo se hacía para ver a los jugadores, tío? 5. Hostia, hostia, eh. Vaya con quítale que estoy hablando, tío. ¡Oh! ¡Qué buena jugada! F lane total, eh. Vamos, que no. Gírate, gírate del escudo. Están viendo, digo, la cámara. Ahí hay uno, marca. Le metí. ¿La ganamos? 2 versus 2. Espera. Be careful. Solo queda una liga. Uf, putada. Dios. Depresión. ¡Ah! Te plantó el sobaco. Mierda. Nah, hombre, nah. La puta. Yo es que estoy fatal, eh. Fatal, 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 tío. Sí, 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 yo también. Estoy fatal, fatal, fatal. Por la izquierda, por si no viste. Venga, venga. Hay que volver, hay que volver. Hay que volver. Venga. Sorry. ¿Por qué no puedo hablar a ti? Qué rabia. Ahora. NP. Any. Vale. One. Makes. Mistakes. Pulse. ¿Qué me cojo, tío? Everyone, ¿no? Everyone incluso... Claro, porque es todo el mundo, ¿no? Cualquiera. Anyone es cualquiera, ¿no? Pero no... Anyone, sí. Anybody. No se dice anyone makes mistakes, ¿no? Everyone, todo el mundo. Todo el mundo comete errores, que incluso en español es así, ¿no? Todo el mundo comete errores. Perdón, ah, vale. Perdón. Anyone es alguien. Ah, claro. Anyone. No, alguien sería someone, ¿no? Someone like you. No. Vale, esto cómo se hacía. Poníamos de esto, por ejemplo, aquí, ¿no? Podría decir también we all make mistakes, es verdad. Esa es bonita. Ok, muchas gracias. Venga, nos vemos, Sánchez. Qué pena, estaba yo motivadillo en plan de uff, quizá no soy tan malo en los shooters como yo creía. No, ahora estoy llevándome el golpe de realidad. Ya ves, no eres malo, hermano, estás desentrenado. Solo fueron unos buenos días, pero volvemos a la dura realidad. Ah, eso que sí. Están ahí, en la calle. Ahí. Instalando sensor. Vale. Esto está... Esto no. No queréis... A ver si hago... Espérate, ¿cómo se metía el clac? ¿Así? Alguien me dispara. Así, ¿no? Es que no me sé los controles siquiera, ¿eh? ¡Oh! Están aquí, ¿eh? Aquí están. Hay uno ahí. A ver si se queda quieto. Hay uno del escudo ahí en amarillo. Hola. ¿Quién ha matado a ese? Tengo miedo. Es el del escudo, señor. Lo siento, lo siento. Voy a morir, señor, lo siento. Estamos más muertos que pitingo. ¿Al escudo? Estoy tan nervioso, tío. No sé ni por dónde viene. Está Guille, tío. Ahí. No sé qué coño aquí, parezco un lagarto. ¿Qué? Estamos muertos. No. ¿No? Ay, coño, qué susto. Míralo. Buah, fatal. Nada más que estoy bailando así un poquito. Me voy meneando. Como el que está bailando bachata. Los atacantes están asegurando el biocontenedor. ¿Por qué ese tío va en pantalones cortos o no? El compi. Y me ha matado por atrás, tío. Qué lío. La partida que vamos a ganar, Más malos que nada, tío. Es que, ¿cuánto llevamos sin jugar? 2 semanillas. Un mes. ¿Un mes? Bueno, 3 semanas a lo mejor. Y yo, cualquier tipo de avance perdido. Me basta. Lo que es un puto juego de disparo, tío. Tienes que estar a full. Bueno, tienes que acordarte de la técnica, de cómo colocarte y tal, ¿sabes? El C4 se lo tenías que haber tirado del escudo ya, pero estaba muy lejos, Roddy. En plan, no llegaba desde... Y es que me sentía como me moviese. Es que lo malo que estábamos ahí. Yo sabía que había un tío por la derecha, uno enfrente, y me imaginaba que a la izquierda pues, también a lo mejor habría alguno. Estaba ahí que digo, yo no me puedo mover porque me van a reventar. Perdón. No pasa absolutamente nada, tío. Ahí está, porque la siguiente la vamos a ganar y la siguiente también. Qué bueno el puto vídeo, lo habéis visto, ¿no? El de... Los dos tíos esos, uno que está como con una cuchara o qué era, tío. Ah, sí. Y otro detrás como bailando, ¿no? En plan... ¿Habéis visto ese vídeo? Y lo hace todo guapo el tío, ¿eh? Una botella, eso, una botella. ¿No lo habéis visto? Esto ya no es un solo de guitarra. Mientras que se inicia esto. ¿Cómo lo puedo buscar? La bebecita Bebelín. Casa, cuidado. Mansión. Tío. Casa. ¡Hey, me sale! Pongo... Vale, ahora después lo pongo. Muchas gracias, Fran. Loco por los 21 mesazos, tío. Pongo la bebecita Bebelín. Tíos. Y me sale el vídeo que yo quiero, A ver, ¿quién queremos, tío? ¿Cómo estamos? Pero que bien, me pasa últimamente porque me has olvidado. Hasta el lunes cuando nos casamos, cuando tú quieras, Fran, por Dios. Solo tienes que pedirle el consentimiento a mi madre. Muchas gracias, tío. Pulse. Venga, let's go. Un Jagger para animarse. Oh. Ay, ay. Rook, es verdad, el Rook también me gustaba a mí, tío. Es el del blindaje, eso es bueno. Ahí está. Porque no tienes que hacer nada, en plan, una vez que pones tu chaleco para la gente, ya has hecho tu cometido. Es cero responsabilidad. ¿Eso te ha gustado? Ahí está, tío. Oh. No quiero que la responsabilidad... Vale. El rojo del milenio. Espérate. Esto hay que abrirlo. Esto se rompe. Esto no se rompe, cabrón. Yo te rompo esto. Un atacante ha encontrado una bomba. Un atacante no ha encontrado nada. ¡Eh! A ver. Se mete link. Se mete wiki. Se mete wiki. Vale, yo no me acuerdo ni lo que hacía el Jagger, tío. Dejarte todo colocado. Ah. ¿Dónde? En plan, ¿dónde refuerzo, tío? Aquí. No se puede. Esto habría que cerrar, ¿no? Yo voy a cerrar por aquí. Bomba localizada por el enemigo. Ay, ay. Aquí. Voy. Aquí hay otro. Con las cámaras, me imagino que lo está viendo, ¿no? Están fuera, ¿vale? Cuidado. Vigilando al enemigo. ¿Yo por aquí he visto a alguien? Sí. Ahí están. Están subiendo con el rappel, ¿eh? Mierda. Creo que han entrado ya, ¿eh? No, he dejado uno muy tocado, ¿eh? Muy tocado. Lo he dejado, vaya, a 10 de vida. Insanity Maker. Está en la bomba. Está en... Pero aquí hay uno, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hay uno ahí fuera, ¿eh? Ahí en la azoteguita. Vale. ¿Uno muerto? Intento guiarte, ¿vale? Con las cámaras, pero... Mira, hay uno ahí en la terracita de fuera. No sé si ves la marca arriba. No. Buenísimo. Vale. Está el... Ya no está. Buenísimo, Andrés está muerto, mátalo. ¿Qué cojones, tío? Qué malo, ¿eh? Lo he visto entero. Tío, ¿le has disparado a la cámara? Sí. ¡Ah, es nuestra! ¿Eres tonto, tío? Vaya genio. Pues ahora me has quitado la cámara, pues ya no te puedo ayudar justo, ¿eh? No sé ni quién soy, tío. Es una movida de la hostia, tío. Me da miedo moverme. Estoy dando vuelta con las cámaras, no lo veo por ningún lado. ¿Estará fuera? Míralo, aquí está. ¿Que sí? Vigilando al enemigo. ¿Qué hace? Aquí. ¿Cómo se hablaba? Asómate, asómate. Con la V. He's outside. Tío, madre mía, para eso habla. No te entendí nada. Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Le has detectado. No me lo creo que no lo hayan matado, la que le has dado, loco. Tampoco ha sido muy certero por mi parte, pero... La derecha, derecha. ¿A mí no? ¡No, a mí no! Yo te lo he dicho, a la derecha. Ahí. Perdón, no lo he dicho. Bueno. Eliminaron a los atacantes. This was done by me. Joder, lo que me cuesta, tío. He's outside. He's outside. Qué puto lema, ¿eh? ¿Cómo se el vídeo de ayer? Yo creo que guay. Yo creo que guay, tío. ¿No? El vídeo de ayer queda guay, claro que sí, tío. Lo único... Quizá el orden hubiera sido mejor al revés por un tema de... No sé. De eficiencia y tal, ¿no? Pero bueno, está bien. El puto juego no veas si es chungo, es que da hasta coraje, tío. Sí, 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 muy vasto. Uf. Chunguísimo, está todo súper medido, tío. En el Volga. Mosey. They see me, Mosey. They hate him. El Volga, el río, ¿no lo conocéis? Ok. What you doing, bro? Esta bomba está ahí. Están lejos las dos bombas, qué putada, tú. Esto se rompe, ¿no? Ah, perdón, si yo no soy de las bombas. Voy a dejar esta aquí. Para lanzar un asalto. El puto bot, hermano, no le podía dar, what? Un dron robado. He robado un dron, perfecto. ¿Qué haces? Que de hecho lo puedo controlar, creo. Esto para ti, ¿no? No sé dónde reforzar. Tengo un dron, ¿Dónde tal, tú? Bomba localizada por el enemigo. Se mete ling, ling, ling. Se mete wiki. Se mete wiki. Pues aquí mismo, tío. Aquí hay uno, ¿eh? ¿Qué fuera? Hay uno haciendo Ravel por ahí arriba, cuidado. ¿Por dónde? Arriba, por ahí. Fuck. Muerto uno aquí. Han tirado algo, ¿no? Ay, coño, tengo estas mierdas. Esto está hecho, ¿eh? ¿Pasa? Hay uno en la escalera abajo, me ha reventado. En la escalera abajo, vale. ¿Dónde estoy yo aquí? Es que me viene otro por aquí, creo. Fuck. No te quedes quieto, Andrés. Cuidado, ¿eh? ¿Aquí dices tú que está? Eso es una ventana, ¿no? No sé ni lo que sí veo. Ese tío está ciego, ¿eh? Pero ciego. Y hay uno abajo. No. Falta el Fuse, que ha entrado por aquí. ¡Ay! Lo estaba viendo y no lo veía. Está fuera, ¿eh? Con la de esa. Es que digo, ¿eso es una cabeza? Pues no me ha visto él. Está aquí, ¿eh? Buena. Te digo, tío, lo estaba viendo una vez, That tension, bitch. El de atrás, el de la escalera estaba vacísimo, en plan. No sé por qué no me mató. Uff, la Thatcher. Pablo Coelho. Y yo, esto tiradito, ¿eh? Bien, bien, nos venimos arriba, nos venimos arriba. Aquí adelante, tío, esto es mi calle. Es como yo. Sofía. La Cali mata de una bala. Bueno, el cuerpo. Depende de dónde des mata, o sea, asesina o inutiliza. Ah, ya. Normalmente te deja tu mano en el suelo si te den cierta. A ver si te acierta. Si el anserto lo endivino, tú. Let's go. ¿Estamos en directo o la chaval? Okay. Let's end this shit. Se mete al link. Pues tiene pinta de que van a estar abajito. Yo estoy arriba. No hay nadie. Este mapa es que es más fácil de entender, tío. Mucho. Tiene tanto recoveco y tal como otro. Eso es bueno y es malo también a la vez. Claro, claro. Estos van a estar aquí, ¿no? Míralo. ¡Me cago en la puta! ¿Cómo no me las has marcado tan abajo? Bueno. Ah, bien, la habéis marcado. Es que me estaba empanado, tío, yo también. Vale, están aquí abajo. Por lo tanto... Los chanchitos. Yo rompo y me voy, en plan. Como se asome uno, no vea, no revienta. Perdón, perdón, que me equivoco. ¿Qué ha pasado? Yo estoy disparando, ¿sabes? Para romper puertas. Enemigo fuera, ¿eh? Sí, lo he visto. Lo ha tirado él, que hijo de puta. Ah, no, lo ha tirado él, perdón. Lo ha tirado mi colega, ¿no? Mi colega. ¿Uno muerto? Buenísimo. Yo tengo granadas con esta tía. Bueno, tengo... Señores, con esta tía. Aquí hay uno. Eliminado. ¡Qué susto! Oh, me lo han quitado, vale. Le han tirado una bomba de demolición. Perfecto. Vale, don Pepe ahí. Me han dado por atrás. ¡No! ¿Cómo ha podido pasar por en medio de nuestro equipo y matarme a mí? ¿Qué pasa? Perdón, amigo. Es que no me estoy enterando, mía, ya ha matado al otro. ¿Uno aquí? Ha cruzado por el medio de nosotros y nos ha matado. ¡A dos! ¿Pero cómo? ¿Qué haces, cabrón? ¿Que me tiras? Aléjate, aléjate. Tírale algo, ello. Quiero. Te va a matar, ¿eh? ¿En serio? ¿Mata eso tan fácil? Idiota. ¡No tengo balas! Pero qué mierda es esta. No sabía, viene el otro. No, ¿este tío es nuevo? ¿Sé quién es? Nunca he visto un tío que lanza rayos. ¿Esto qué coño es? Estamos jugando a los Avengers. Clash. Este es Clash. Es que como siempre lo banea, o sea, nunca había visto jugar a este tío. Siempre lo baneaba, el motivado aquí. ¿No te acuerdas que siempre lo baneábamos? Bueno, siempre. Cuando las 4 partidas que hemos echado de no igualado. Yo no, yo no. Lo baneábamos. Ah, ¿tú no jugabas? Andrés, muchas gracias, tío, por los 4 mensajes. Lleváis pasando de mis meses. ¿Tú te viste? Porque no puedo... Ay, porque ya hemos muerto todos. Joder, ¿Vivaldi? Estamos jugando contra Vivaldi. Es normal, entonces. Esa. Ah, Clash es una tía, hostia. Nada. Se banea siempre, sí. No entiendo, tío, cómo se ha cruzado por medio de nosotros, tío, y me ha matado. Yo apuntando en el francotirado de Tompana, no me ha dado tiempo. No lo entiendo. Muy vasto. ¿Quién es ese que me ha matado a mí también? Justo. Mira, porque quedaban esos dos. Vale, pues vamos a jugar a un jueguecito. Por la cara. Yo voy con Ash. ¿Ash quién es? La de los misiles, ¿no? La de los misiles, yep. Bueno, la de como son una especie de dardos, ¿no? Yo qué sé, tío. ¿Y el que seguía las huellas, ese quién era? El Jackal. Ah, no te gusta. El Canario. Yo lo he jugado un poco, tío. No sé. ¿El Jackal Canario? ¿Qué dices? Sí, es español. Ah, no, de Melilla creo que era, perdón. O de Ceuta. Ah, Debemos localizar una bomba. Vale, voy a la parte de arriba. Arremete con el link. No tiene pinta de que estén aquí. Toma ya, que crack. Arriba de... Ah, aquí hay... Joder. En la planta de media, o sea, la base, hay gente. El dron ha encontrado una bomba. ¿La base? ¿Cómo que la base? La planta que entras por la puerta de la casa. Ah, sí, sí. Dios, vaya huida. Oh, hostia, te han pillado, nenito. ¿Qué pasa, nen? Espérate, a ver si me puedo... ¿Cómo era? ¿El 5? Sí. Vale. Hostia, estoy todo atrapado aquí. Mierda. ¿En serio? De Cani. Bueno, aquí lo dejo, ¿no? Ahí está bien. Ha sido todo cómico, ¿no? Pero los dos ahí mirando para arriba. ¿Has escuchado algo? Vale, Pepito. ¿Tú qué? No. Ha muerto. Se mete ahí. ¡Fuera de la zona de explosión! ¿Subimos? Oh. Yo voy a subir, sí. A lo mejor muero tal como subo. ¿Quién, yo? Ah, oh, va adentro. Tírale. ¡Aquí están! Me he matado al compi del equipo de milagro, tío. Menos mal que soy tu malo. El Tedax ya no está en nuestras manos. No matarle. Fuck. Aquí, Pepe, cuidado, Pepe. Ahí hay un tío, pero no te sé decir dónde. Montero no granada, no, a mí no. ¿Dónde coño está? Tiene que estar en esta habitación, Hay una escalera, Andrés, justo delante mío. Creo que ha bajado. Ah, coño. Vale. Vamos yo del otro, vamos. Delante de mí. Voy. ¿Has visto aquí un aparato electrónico? Mierda. Sí, ¿no? ¡Oh! No me ha matado de milagro. Muerto. Muchas gracias, tío. Me has salvado, Nos hemos cagado los dos. Nos hemos encontrado y nos hemos ido los dos para atrás. ¿Qué? ¿Qué? Nos movemos. Venga, sí, recoge esa mierda. No quería ordenar. ¡No! ¿Dónde? Estaba campeando el Sedax. ¡Vaya rata! ¿Dónde? Justo delante, tío. El Sedax está en nuestras manos. ¡Qué cabrón, tío! Me he liado con el cadáver. ¿Dónde están, tío? Ni idea. Ah, espera, te lo digo y ganamos. ¿Cuántos quedan? Dos. Están con la torreta, cuidado, que uno de ellos está chanco. En teoría. La matalé. Planta, ¿no? Y tal. Sí. Ahí puedes planta, qué bien. A la derecha. 15 segundos. El derecha. Está en línea y funcionando. No, más a la derecha. ¿O no? Vale. Como me venga por aquí, estoy muerto, ¿vale? ¡No! Lo tenía bien aimeado, lo tenía. Toda la cara de un papagayo, hijo de puta. Todo esto. Tú que le remontan estos cabrones. Como lo exploto, verás. Me he hecho daño. Hijos de puta, estos cabrones defienden bien. Me mató su madre. Vale, defendemos. Veremos a Peguero. Pregunta en el chal, que qué tal te va todo. Oryx. Este tío se juega poco, ¿no? Lo veo poco, ¿no? Si ya has plantado el seda, mejor no te asomes. Ya, es que chino. Siempre estoy en esa actitud muy agresiva, tío. No me gusta en estos juegos quedarme quieto, tío. Campea, que sé que el que tiene la ventaja, el que se queda quieto y espera que el otro venga, pero... no sé. Vale, ¿quién soy yo? Este. Dios. De la bomba en peligro. Prepárense. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Bloqueo preparado. Dejen que vengan. ¡Paredes protegidas! Quedan 10 segundos. ¿Ha entrado uno aquí? No. Alguien ha tenido que entrar porque una bomba la saben. No, sí, yo me he cargado uno. Vale, ahora cámaras y a ver por qué la aparece. Entrada principal sale uno o dos. Y por aquí atrás hay otro. Subiendo por el baño, cuidado, ¿eh? ¿Por el baño? Por ahí haciendo rappel. Como haya un fuse. ¿Y por la escalera esa o qué? Hay uno aquí arriba. Vale. No tengo tiempo que perder. Espero que no me venga por la espalda. No sé cuánto habrá ahí fuera, yo me he cargado uno. Grande. Pepe, esto está hecho, ¿eh? Está hecho, está hecho. ¿Qué ocurre? No me entero. Ha entrado un dron por ahí de esto que lo electrocuto. Vale. Estoy seco. Vale, he matado a uno que ni me lo creo. Me ha dejado... Hostia, me ha dejado con 70 de vida, ni me ha tocado. Está aquí, ¿eh? Está aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Marca. ¿Cómo se marca? Yo tampoco sé cómo coño me lo he cargado, tío. ¿Y has matado a 10? ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Qué cojones? ¿Cuándo he matado a tanta gente? Muy heavy, ¿eh? Joder. Y hemos empezado fatal. Ah, no, esa era la otra, es verdad. Sí, sí, era la otra. Esta la hemos hecho a 2-0, 2-1, 2-2 y ahora 3-2. Estoy seco. No vea, tío. Puntitos, puntitos everywhere. Joder, se me ha metido eso en la cabeza, tío. Nivel 40, ojo. Era 50 cuando se podía hacer ranque, ¿no? 40. Oh, paquete, let's go. Give me that. Grande paro. ¿Cómo? A ver, vuelta al menú. ¿Cómo vuelvo al menú? Ah, vale. ¿Seguir jugando dale. Como equipo? No, ¿volvemos al menú? No, no, no. ¿Llevar a la escuadra conmigo? No, sí. Sí, sí, claro, yo. A ver, perdón. Has dado que no, ¿no? Sí, sí, le he dado a volver contigo. Aquí estamos en el menú. Dos paquetes alfa, let's go. Oh, yo no tengo ni paquete ni polla. Ah, no, juro. No tengo ni paquete ni polla, que es lo mismo. Que me ha tocado. Oh, fuck. Apariencia en arma disponible. ¿Cuándo vas a jugar otra cosa? Mañana. Mañana ya seguiremos, no sé si sigo con el Botania o a ver qué pasa con el Metro. ¿Con el Metro cuál? ¿El Redux? O sea, el Redux, ¿el 2033? El otro, el Lala y el 2033 ya me lo pasé. Pero es que me da muchos problemas, tío. Está como muy optimizado el juego solo para Nvidia, tío. Y no para... Siempre que pienso en petado... En petado. Siempre que pienso en petado. Siempre que pienso en petado, que es bastante menudo. Siempre que pienso en pecados capitales, nunca me sale, tío. Nvidia, ¿qué más? Gula, lujuria. Eso, eso, lujuria que me quería que me saliese, tío. Pereza. Buen grupo. Pereza. El Marco no jugó al Rainbow, ¿no? Creo que jugó una partidita, un par de partidas con el Emo. Porque, o sea, se lo pilló el Juan y tal, y jugó, pero creo que nada más que jugó un par de partidas, tío. No le haría mucha gracia o yo no sé. Dale cuando quieras. Ay, perdón. Vale. En plan, tío. Joder, qué pesado. Se me ha metido esa mierda. Me voy a desbloquear Twitch ahora mismo. Con control. Me cago en capital. Tío, tiene las famas. Loco. ¿Pasa, Lautaro? ¿Cómo estoy? Pues muy, muy bien, tío. La verdad que muy bien. Estoy feliz porque ayer me junté con mi amigo y me reí. Te reíste, no te borracho. Estaba feliz. Ah, y yo, eso es buenísimo, ese clip, tío. Eso sí que lo he visto antes en Twitter. El clip este de... Y yo, os lo juro, yo soy serio. Yo diría... O sea, entiendo que digáis que estoy borracho, pero es felicidad. Y ella empieza a jugar, a emular como si fuera un control de alcoholemia. A gente, eso es felicidad. Yo no estoy borracho. Estoy feliz. Bueno, tío. El hijo puta cara dura ahí. Vale. Ah, es verdad. Te preguntan que si sabes cuál es el beat. ¿Él? El beat del tema que hiciste. Que lo querían por ahí. Sí, sí, claro, no lo sé. ¿Cómo lo ves, sabes? Era... No sé, ¿lo queréis que lo pase por el chat o algo? Venga. A ver. Tío, ¿queréis que lo pase por el chat a menudo? Se pasa todos los días, pasa el tema. Todos los días. A ver, tendré que buscarlo, tío. Tengo que grabarlo bien, así que... Igual me aguanto todavía. ¿Viste grabar ya con la felicidad que llevabas? Pudimos, aunque costó, la verdad que costó. Pero pudimos. Están arriba. ¡Están arriba! Sí, los escucho. Aquí. Qué guapo. Están aquí, ¿eh? Sí. La puta caveira. ¡No te caigas, hombre! A ver, que me gusta este sitio. ¿Me escuchará? Es que quiero estar encima del... Como estaba, tío. Nada, ha sido chorra, ¿no? Lo que me ha pasado. 5 segundos y fuera. Me quedo aquí un poco así. Aquí creo que se me ve, pero bueno. Oh. Vale, aquí fuera hay un de estos. Hay una cámara que no sé dónde está, tío. Ah, no, este no es el mapa que decía. No sé, no me acuerdo. Bueno, da igual. Esto puede ser que por aquí haya gente. Allí están aquí todos. Esto ya no es un solo de guitarra. Estoy con el dron todavía, por eso. A ver, Stevie. Stevie Lul, muchísimas gracias, tío. No, yo no he estirado. It's time to kill him. Cuidado. Te escucha gente, ¿eh? Yo estoy viniendo. Uf. ¿Eh? Me pueden venir por la izquierda, ¿verdad? Uf, me pueden matar desde el balcón, ¿no? ¡No! No me da tiempo ni a tirar una bala. ¡Qué lástima! Estoy todo perdido, ¿eh? Tenía perfecto. Está en el piso de arriba. Pero aquí tiene que haber alguien, ¿no? Ah, que este es otro árbol de Navidad. ¿Cuántos hay? Andrés, sube una escalera para arriba, tío. Es la primera planta. Ya, pero vale. Ya, pero vale. Bien, con cautela. Ellos están atrincheradísimos donde eso, ¿vale? Me podría matar desde arriba. Ya vio. Rompe eso azul. A la izquierda. Voy. ¿A la izquierda? Sí, lo veo, pero es que creo que está aquí. Que seguramente me vean cuando esto. Solo queda un aliado. Tu posición comprometida. Solo. ¡Ay, coño, qué susto! ¿Tú dónde estabas? En el otro hueco de la escalera, ¿no? Hijo de puta, qué asco. ¿Dónde estaba, tío? Ahí, abajo de la escalera y pum. No, güey. ¿Qué cojones? Parece que lleva una mira en la culata, ¿eh? El nota ese se ha hecho todas las kills, o sea... Un adicto a tu piel. ¿Con quién podemos ir, tío? Time to go, Jacob. Humo, tal, jackal, let's go. Especial, de verdad, voy a ir a ver. Entiendo, XZ. ¿Está gratis? No, este juego no estaba gratis, ¿no? Ah, bueno, precisamente creo que he visto que este finde o algo así. Hasta la 1 de septiembre está. Ah, sí, algo bien. Sí, está gratis rollo una semanita para que la gente lo pruebe. Está guay. Acércate a mí, rompamos los esquemas. Bailame así, cae por la lenta. Puta casa gigante, ellos. Ya ves. Eso que quieres de mí. Ahí están. Fuck. 10 segundos para la inserción. ¡Mierda! Es que estaba todo descarado ahí, tío. Esta cámara. De Lava Tiger Hand. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. Enemy spot. Vale. Pues vamos para allá, ¿no? ¿Dónde está la cámara del parque, tío? ¿Lo habéis roto? Ah, vale, que estoy jugando solo, vale. Perdón, Guille, que es que estoy todo concentrado. ¿Qué? ¿Si hemos roto el qué? La cámara del parque, tío. No. Es que me da miedo la escalera esta y siempre vengo aquí, tío. Puedo hacerme la cabellera lo mismo, ¿no? Como está arriba, estoy jodido. Primero voy a echar un vistazo arriba y ahora me voy para el centro. Vale. Me he marcado uno. No parece que haya gente. No parece que haya gente. Arriba, digo. ¡Ay, cojones, qué susto! Ahí ha pasado gente, ¿eh? Ahí hay gente. Estoy asustado. Huellas. Busco uno, marco uno. No, lo habéis matado. Aquí estoy bien, ¿eh? Si no fuera porque soy atacante. Es que escucho a gente por aquí cerquita. Están ahí, tío. Pero es que no le puedo disparar desde aquí, yo creo. Pepe, lo tiene al ladito, ¿eh? En plan, ahí. Vale. ¿Le meto un tiro en el pie? Vale, sí. No, bueno, en plan, si se queda quieto. Los veo ahí en esta sala, a 2 metros. A ver si tiro cegadora. Ah, no, era humo. Lo veo, a ver si se queda quieto y le puedo dar en el pie. ¿Mi ubicación comprometida? Hostia. ¿De qué, loco? Nada, que vino cámara. ¿Quién? ¿He matado a uno? No, pero lo he herido. Uno muerto aquí. No sé ni cómo no me ha matado. ¿Te has cargado ese de ahí? No, me está haciendo el lío aquí. ¿Qué lleva? ¿Un escudo? No sé lo que lleva, pero no lo veo, tío. Voy. Ahí lo veo. Joder. He lanzado humo, tío. Vamos a ir para abajo, ¿vale? ¡Ay, coño! Está aquí, la cabellera de mierda. Puta, con la mierda del shift de las teclas especiales de mierda, tío. No hace nada de daño esta mierda, ¿no? Las bombas hechas. No, me queda el ulti. Sí, uno contra tres. Está la cabellera, es que es lo peor. Y además sabe dónde estás, claro. Es que esto es una mierda, tío. Uy, ¿esa mierda de cámara? Está ahí. Faltan 15 segundos. ¿Tú tienes la bomba ya? 10 segundos. El Pepe. Quedan 5 segundos. Ah, la bomba, a ver, por todo perdido, tío. Oh, la bomba, todo perdido. Estoy todo desubicado, no pasa nada, tío. Yo me lo estoy tomando como en algún momento jugaré mejor. Se queda uno de vida literal, ¿quién? Caveira, ¿eh? La caveira se ha quedado uno de vida. No me he enterado, pero con mi bomba. ¿Y cómo lo sabéis, tío? ¿Cómo se puede saber esto? Le metiste con eso y la dejaste a uno. No me... ¿Eso cómo lo sabéis, tío? ¿Qué dice Sánchez? Se puede ver cuando mueres, ¿eh? De las barras blancas se van subiendo cuando te mueres. Ah, hostia, no sabía. Le ves el nombre y le ves las barritas blancas a donde se le han quedado. Hostia, nunca me había fijado. A ver si ahora me di cuenta. ¿Podremos remontar esto? Sería muy épico. Sería épico. Está bien porque es información privilegiada, ¿sabes? Pongo esto aquí. Y ya, chalequitos. Mano, ¿qué pasa con los cacharros para instalar la pared, tío? Qué mal van. Esto por aquí. Me han detectado, así que ahí hay alguien. Quedan 10 segundos. ¿Esto da a la calle? ¿Esto da a la calle? No. Ah, vale. Pues vamos a hacer... ¿Hacemos un agujerito aquí? El dron atacante ha localizado el biocontenedor. Verás qué pinchazos se llevan. Por aquí ni nada, ¿no? Por este lado. Oh, sí. ¿Hay una escalera? Ah, no. Aquí está esto. Y para allá no sé lo que hay. Estoy poniendo aquí mis mierdas. Cámaras, a ver si los encuentro un poco. Cuidado, eso es el Fuse, ¿no? ¿Qué pasa? Que están muriendo aquí, ¿eh? Veo gente ahí al fondo. Dos. Vale, ahí abajo. Vale. De hecho, incluso alguno más. ¿Hay otro? ¡Fuck! Vaya liada, tío. Estaban todos juntos. ¡Qué cabrones, tío! Yo no he matado a ni uno. Cuando veo mucha gente me pongo nervioso. Con toda la gente... Mira, estaban tirando una carga, ¿no? Sí, sí, había un montón. ¡Ay! ¿Dónde está la vida? No me he dado cuenta. No me he dado cuenta de la vida. Arriba a la izquierda. Ah, arriba a la izquierda. Donde pone su nombre. Madre mía, vaya paliza, tú. Sí, 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 una paliza muy vasta. Sana, hombre. Ok, dos perdidas, una ganada. Pues sin problema, tío. Vamos a ganar las siguientes 3, 2, 10. 0-3, de... Uf. Doloroso. ¿Podemos mover la cámara? ¿La cámara molesta ahí? Mira el clip. Ah, mira la barra izquierda, ¿ves? No hace nada de daño esta mierda, ¿no? Las bombas estas. Oh, me he quedado. Ah, vale, hostia. Es verdad. Salud. Cuando quiera. Perdón, right. Ay, mira, esto es lo que decía yo, señores. Tengo ganas de jugar al Minecraft, coño. Al Minecraft, coño. Sí, sí, cuando volváis para Madrid, tío, le damos. A ver, un momentito. Mira. Que sea probar alguna vez con mods o algo, ¿sabes? Pero... se me apetece. A ver. ¿Eh? Ah, que emite el directo. Fuera de coña. El este es negro, ¿eh? Es el puto negro. El negro de Pokémon de hace años. He entendido, es negro. Y digo, ¿y esto por la cara? Te mazo, tío. Te mazo, ¿eh? Por la cara. Ay, por la cara. Es el vídeo mítico del... Ella. Seguro que me está engañando con alguien. Él. Porque me he cambiado de... este es el primer mapa que yo he jugado de esto. Embarcadero. Vamos con Sofía. Hostia, la cámara. ¿Qué? Me has dejado la cámara, ¿eh? ¿En todo el medio? Hostia, tío. ¿Dónde la pongo? Que no moleste, como aquí, ¿no? Como la teníamos. Por ahí más o menos. O sea, como la teníamos, antes no la tenía ahí, pero... El puto gol atrás. En el centro de la pantalla. Let's go. A la izquierda, a media altura, tirando a la baja. Ah, vale, vale. Ahí también molesta, tío. Llego hasta allí. Una polla también. Oye, me habría que mirar para arriba. Vale. Uy, ¿qué mapa es? No me suena. Bien hecho. Embarcadero. ¿Cómo que embarcadero? Embarcadero es donde hemos aparecido, pero el mapa no es embarcadero. Hasta que se seque el malecón. Canal. Canal. ¿Este lo hemos jugado? Yo sí lo he jugado. No me suena, ¿no? Con Juan lo jugaba. Este es segurísimo. ¿Cómo salgo de aquí, tío? Ya empezamos. Ah, por aquí. No, por aquí, ¿no? Si es que yo lo que quiero es... Entiendo. 5 segundos para la inserción. Hostia, vaya rayada, vaya liada, tío. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. Están ahí todos más atrincherados. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí me suena esto más. ¿No? Esto no es cámara, ¿no? Esto es un de esto normal, ¿no? Esta es la cámara. ¿Esto es cámara? Tampoco, ¿no? está la cámara, tío. Uf, creo que yo no juego a este mapa, tío. Creo. Coño, es una sombra. ¡Hola! ¡Vaya tirazo me ha dado! ¿Quién? ¡Cada uno! ¡Hostia! ¿Quién te la da? ¿Qué es esto? Un tío que iba con una comando. Joder, uf, tío. Cero capacidad de reacción. ¡Qué basta! Me está tocando gente buena, ¿eh? Pues... voy con Tenfu Time, ¿eh? Parece ver. Uf, aquí viene uno. A la izquierda. Reponiendo cargador. En la puerta esa. Y arriba de la escalera hay uno. Voy a cambiar el cargador. ¡Dios! ¡Vaya borrada! No. Está a la izquierda o a la derecha. No te digo una, ¿eh? ¡No! ¡Mierda que lo sabía! ¡Coño! ¡Oh! Queda uno de los enemigos. Uf, no se lo cree ni él. Encima marraco a la nieve después de hacer tonterías. Oh. Joder, tío, la gente juega demasiado bien. Ah, bueno, se ha quedado uno, el Beer. Bear. Beer, nunca se dijo así. La ha cargado de milagro, porque se ha quedado pana en la esquina. Vámonos. Pandocon, sí, lo he probado, ya he probado a casi todos, ¿eh? Ya utilizo más los que más me gustan, tío. Los que más me gustan aquí de los atacantes son el Termite, o sea, el Thatcher, ya lo cojo poco. Sledge, Thatcher, Ash y la Sofía, tío. Esos son los que más me gustan. La Ivana, ¿eh? Aunque está fuerte, pero no, ¿eh? A mí lo que más me gusta es Cali, tío. El francotirador es un desfase lo que mete. Está guay, está guay. Con una buena resolución, digamos, y el ratón da igual. Pero la resolución, tío, aquí es que te lo juro que se ve todo pequeñito. Localiza en el contenedor de riesgo biológico. Sí. Uf, este es el típico almacén que es un lío. Joder, otra vez me metieron en mi... Yo no me quiero meter aquí, tío. Que antes me lía. Este mapa es lío, ¿eh? Lío del Montepí. Juan me parece que está editando, señores. En plan, le hemos dicho y ha dicho que ahora avisaría, pero que estaba editando. Ah, editando. O sea, que decías evitando. ¿Editando, editando? Evi. 5 segundos para la inserción. No sabemos ni dónde están, ¿no? Pues genial. Posición del contenedor biológico desconocido. De hecho, voy a seguir un poco, ¿eh? Es que ni se escuchan, los cabrones. ¿Hay uno ahí? ¿Dónde coño pueden estar, tío? Me han detectado. Los escucho cerca, ¿no? Bueno, ya he visto dónde está la cámara al menos. He identificado ahí uno, ¿lo habéis visto? Ahí, Pepe, donde tú estás disparando, aquí hay un tío, ¿eh? Estoy con la cámara. O sea, en la sala esta no hay nada, ¿eh? Puedes entrar ahora mismo tranquilamente, que no hay nadie aquí. Seguro, ¿no? Seguro, seguro. Estoy yo en esta sala con la cámara. Te veo. Vale. Te digo si veo a alguien más. Mira, ahí detrás de esto está. A ver. Sí, aquí están. Cuidado, Pepe, están aquí. No te puedo marcar, pero están en la escalera, vaya. ¿Ves? Ahí los ves. Uno muerto. Mierda. Bueno, por lo menos he marcado ahí los que he podido. Vale, me piro. Que no vea, voy a jugar nada más que con la cámara. Pero quedan dos, Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Me he hecho la partida con la... con el cacharrete este. Es que a veces mejor, ¿sabes? Ayudar. ¿Que no hacer nada? Y yo pues sí, tío. Hay uno aquí. Ah, por aquí ha muerto gente, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy, dice? Todavía no sabemos dónde está la de esa. Bien. ¿Lo he matado? ¿Lo has visto? No, yo no he visto nada. Pero en plan, no sabemos ni dónde está el contenedor, ¿no? Mira, no. Vamos a rodearlo, Guille. O voy contigo. ¿Cómo no? A ver, voy a abrir esto para meterlo. ¿Vamos juntos? Sí, está allí, sí. ¿Eh? Déjame. ¿Dónde? Marca con la amarilla. Allí. Tiene que estar allí porque me he cargado como 3 cosas juntas. Coño. 40 de vida. Está allí porque tenían un montón de mierdas protectoras. Quedan 20 segundos, no es por nada. ¿Rusheas un poco que voy con Franco? Mira. Faltan 15 segundos. Vale, está ahí justo a la gira. Solo lo tienes pegado en tu pared. Quedan 10 segundos. ¿Qué ha pasado? Caído? Y me he caído. ¡Hostia! Puedes subir, creo, ¿no? No me da tiempo ella. No. Pero en plan, pues, ¿no te puedes agarrar y subir? ¿Qué va, no? No me creo que no he visto el agujero. ¿Cómo se puede ser tan malo, tío? Sabrá reír, tío. Normal, ¿eh? Me caí yo, me he quedado yo en plan, ¿qué está pasando? Por las puertas, voy a poner trampa de Kaplan, ya se me olvidó, tío. Que... eso solo... ¡Qué mal! Ah, solo un personaje puede saltar. Uy, tío. Madre mía, este 2-0, tío, también. Pasa nada, hombre. Venga, voy a compulsar. Ah, me voy a coger Rook, tío, P90, P90. Llegando al padre, a P90. Vamos. Ah, bueno, el silenciador, que se van a quedar más locos que el Loki Boy. Mira, reclutas ha pillado este, tío. Apollo Hyper. Será un pruebas. A lo mejor que no tiene... Somos 4. Ah, perfecto. Se meterá alguien, espero. Qué desastre, tío. Vale, aseguramos la salida. La salida. Instalo blindaje. Venga, esta no la hacemos, ¿eh? Vamos a no perderla. Reforzando la pared. Reforzando la pared. Tordigua. He roto 2 robots. Bueno. Corrijo, 3. Corrijo, el puto repelente. Quedan 10 segundos. ¿Esto da al aire? Sí. 5 segundos. La cámara. ¿Qué cojones ha pasado ya? Uno ha matado a otro del equipo. Ah, vale. Ah, vale, están por aquí. Por aquí, veo 3. Vale. Aquí hay 3. Se están yendo por ahí atrás, ¿eh? ¿Dónde está el...? Sí, debajo aquí. Y aquí hay otro. Tenemos marcados, tío. Uy, Carm. Yo no los veo, se han movido mucho, ¿no? ¿Qué? Porque se están matando todos. Mira. No entiendo. Sensor de latido activado. Está aquí. Pepe, están contigo. Eliminado. ¡Vamos! ¡Qué buena! Esta ha sido buena. Pero bueno, se han suicidado a la mitad, ¿no? Yo digo bebé por el puto Nick, tío. Es que ya ni Don Pepito ni nada, ya Pepe directamente. Pepe. En alguna esta me dará José, ya, tío. Esto ya no es un solo de guitarra. ¡Grande, Chris! Muchísimas gracias, tío, por los 4 mesazos. Ole ahí. Se pilla recluta, tío. Se ha pillado recluta otra vez, sí, antes también, tío. Ya te puede ir cambiando el nombre. Cuando éramos pequeños, bueno, cuando éramos pequeños, cuando teníamos 17 años, que también jugábamos lo de... O sea, el equipo, tío, que se llamaba este Extreme A, y es que le llamábamos así. Extreme, Extreme, tío. Extreme A. Imagínate el nombre, un niño con 15 años ve eso y dice, madre mía, voy a ser el reventador. Aseguren la sala. Extreme A, la letra A, ¿eh? La A extrema, es que es súper genérico, tío. El típico nombre genérico, tío. Era en plan, ponte a pensar un nombre, ¿sabes? Son Goku, The Killer, y ahí dice, Extreme A. Digo, voy a ver. La meada extrema. Lo dejo abierto aquí, ¿verdad? Dejo abierto. Faltan 10 segundos. Está aquí, vamos a... 5 segundos y contando. Cámara, cámara, dale al 5 a la cámara, tío. Vamos a buscarlo fuera, rápido. Vale. Vale, matan a uno como para balancear, ¿sabes? Mira, aquí están. Ash ahí. Uno. Vale, están por aquí, ¿no? Dos. Tres. Hay uno haciendo rappel, arriba del todo. Hay uno arriba. Vamos por ahí. ¿Arriba? Vaya mierda. ¡No! Mira que lo había esperado bien, ¿eh? Qué malo soy. Qué malo. Bueno, le he dado, ¿no? Sí, le he dado, le he dado. Está al 70 de vida. Qué cabrón, pero cómo me ha distinguido en ese huequito. ¿Dónde están? Que no me entero. Estará... Vienen por aquí, ¿no? Vigilando. ¡Oh! Los atacantes han dado con el contenedor. Sí. Biológico. ¿Qué? Ah, vale, desde ahí lo verán, ¿no? Queda un enemigo. Los defensores eliminaron. Se lo hace mi tentufín este, mi francés, tío. Ten Futon. Madre mía, madre mía. Una vez vi, tío, una cosa que a mí me interesaría, la verdad. Como una especie de corsé o algo así, no sé, una cosa que se metía un indio, tío, lo vi. Y se lo metía por los brazos y fium, le corregía la postura y se quedaba así. ¿Sabes? Era la hostia, tío. Quiero eso. Y te puedes poner luego una camiseta encima y tal, no se ve, no sé qué, y vas bien, ¿sabes? Eso es perjudicial, sí. Hay en farmacias y en Amazon. Yo lo tuve y no hace nada, Andrés, ¿no? Pero no te mantiene la postura así. Claro, pero si no lo haces tú, a lo mejor no. Como una mochila que es negra, como un hilo. No, parece un sujetador más bien. Como un chalequito, ¿no? Ahí está, pero ahí está, un mini chalequito. Color carne lobillo, en plan. Como están aquí abajo. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico. Corrijo un poco, pero ni se nota. Más. Vale. A ver cómo llego allí, tío. Un arnés, ahí está. ¿Qué están haciendo, tío? Se están tirando bombas a ellos mismos. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo yo subo ahí arriba? Imposible. ¡Ah! Aquí me quedo. Súper útil. Están matando todo el rato a uno. Se han matado entre ellos otra vez, sí. ¿Yo quién soy? Ni he cogido de esto, ¿no? Me cago en la puta. Ni elegí. ¿Y esto qué hace? ¿Qué arma es esta, tío? La bebé se da la bebé. Uy, pisao. Hay una carga, ¿eh? Aquí. Sí. No exactamente. ¿Y uno se ha pirado, no? ¿O qué? Porque no puedo. ¿Esto cómo funciona, señores? Ay, coño, ¿ahora por qué me ha dejado? Qué guapo esto, épico eso. ¿Cuántas veces lo puedo utilizar? ¿Me están viendo? No, tengo una escopeta. El dron está preparado. ¿Sí? Pepe, entra. Lanzo granada, Frank. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Esto es una escopeta, ¿no? ¿Esto es nuestro? Están aquí, ¿eh? ¿Esa escopeta qué hace? ¡No hace nada! ¿Qué cojones? Con un arma normal lo hubiera matado. ¡Oh! ¡Estoy empanado! Pero si le dan toda la cara. Y encima... es una escopeta que tenía que jugar, ¿no? Que una vez la cogió. Ah, sí, no sé. Tío, estoy empanado. Mira que lo he visto. ¿Qué me pasa? Encima es que da doble tap, pero claro, no sé qué cadencia tendrá eso, que dispara todo lento. Nos queda tres. En el pie, ¿eh? La calva. Es perjudicial. Tuve que ir yo con 14 años de rehabilitación porque tenía tifosis, la espalda para adelante. Y le comenté lo del chisme ese a la doctora y me dijo que a largo plazo era perjudicial. Es que los doctores no les... pues mira, no sé, tío. Esas escopetas para hacer agujeros nada más. Ah, vale. Vale, vale. Deja de usar. Ah, la estaba utilizando, ¿serio? ¿Y cuál es un buen método para corregir la postura? Ahí estamos, señores. ¿Cómo lo diría? Acordarte simplemente, pero es que no veas, tío. Cuesta mucho. Yo de verdad que la querría corregir. Pero es que no sé cómo. En cuanto me... ¿Cómo? Ah. Me olvido un poco. Eso casi yo. Un perro aquí en mi barrio. Coño. Que era chiquito. ¿Un chiquito? O sea, el chiquito. Sí, el chiquito. No, el risita, que chiquito. El peito. Tiene puesto en el Nightbot que cada media hora le ponga un comando que lo recuerde. Hostia, qué guapo. Pero no. Buena idea, tío. Hostia, pues fuera coño, ¿verdad? Fuera coño. Pues, fuera coño. En verdad no es mala, tío, ¿eh? La de ponerte un aviso en plan, ¿la chepa qué? Ya ves. No, me han quitado a Cali. I like Cali, bitch. The baby. Hay varios ejercicios que te ayudan a corregirlos, ¿sí? Si sabéis, mandádmelo, porfi. ¿Por qué? ¿Te ves mucha chepa o qué? Más que vérmela, es que estoy siempre... Mi postura natural es... estar muy lánguido, ¿sabes? Como el langui. Lánguido. Muy... sí, con la espada doblada, los hombros para adelante, típica postura cifótica. Cifótica, ¿no? ¿De qué hablas, tío? Me acuerdo de este mapa, pero no mucho. Me acuerdo, pero... Ah, ¿este es la de los moteros? Puede ser. ¿Es el bar? Sí. 10 segundos. No sé ni dónde estoy, tío. 5 segundos. Permiso para atacar. Encuentren al rehén y vayan al punto de extracción. Ay, perdón, si tengo a este tío. Ni idea de dónde están, ¿no? Pero ni puta idea, ¿eh? The basement, by the way. Basement, ¿lo has escuchado? No. ¿Qué he dicho? The basement, by the way. Ah, sí. Junto a la chulería. A ver. Bote de humo fuera. Estoy empanado, tío, estoy empanado. Recargo, me has disparado, Andrés, me cago en tu puta. Perdón, tío, perdón. Me cago en tu puta madre, me has dejado 16. Qué vasto lo tuyo, tío. Es que, tío, en este juego no salen bien los nombres. No, 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 si encima te andan los cojones de echarme la culpa a mí por caminar. No, no, a los del juego. ¿Cómo se baja, tío? Ah, por aquí. Aquí. ¿Sabe dónde están? Aquí tienen que estar. Vamos para otro lado, Andrés, vuelve. Joder, vaya mierda de flash. ¿Vuelves o no? ¿Por qué? Porque saben que estamos ahí. ¿O no? Aquí, ahora mismo estoy bien, ¿eh? Ve tú por el otro lado, sí, sí, ve. Tengo todavía el otro de esto, ¿no? Preparado. Vale, no hay camping aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Manu un opo? Vale, no me dejan entrar. Ok. Mierda, me han detectado. No puedo hacer nada ahí, claro. ¡Ah, que es el rehén! Claro. ¿Lo puedes coger? ¿Cuántos quedan? ¿Tres? ¿Y dónde se lo da? Vale, están aquí detrás, tío, pero no puedo hacer nada porque está reforzado, amigo. ¿Qué cojones? 20 segundos, ¿eh? ¡Oh! ¿Quién te ha matado? No lo sé. Uy, qué susto me ha dado, tío. ¿Quién puede, coño? ¿Te ha matado por detrás? Me iba a matar de todas formas, si no. Ni idea de dónde me ha matado, tío. No veas el filito de la puerta, madre del señor. Joder, qué cabrón, tío. No titubeas. No veas. Te has quedado todas las balas, picha. Y gracias a eso, tú, lo que pasa es que me habéis rayado ya con lo de eso, con lo que no es bueno, ¿no? ¿Qué? Se borrasca. Yo para mantenerme recto bajo la silla, para que al estar en mesa más alta me tenga que estirar. Ah. Ya. Que también lo de la silla esta, tío, que al tener eso el respaldo echado tan para atrás y no puede echarlo para adelante. Deben localizar al rehén. ¿Qué me da? ¿Esto qué es? Otra vez que no he... Esto es la polla, no estoy cogiendo a nadie, tío. Pero no estoy eligiendo personajes. ¿Y esto cómo se utiliza? Mira, pues este, por ejemplo, no, sí que no lo he probado. ¿Qué pasa? Sí que no lo he probado. ¿Cómo se dispara con este tío? Claro, no puede saltar, es lo malo. ¿Con quién? No salta, pero dispara con el gatillo. Han puesto una cosa que te hackea, ten cuidado, ¿vale? Por esa puerta, a la derecha. Sí, y ahora como... ¿Lo ves? ¿Lo has visto ahí? No. Abajo, a la izquierda, abajo a la izquierda. Ya, ya, ya. ¿No lo ves? 10 segundos y fuera. Eso es que está ahí. Un momento, están ahí, ¿no? Claro, ¿yo qué hago ahora? Arriba, arriba, sube. No, ya, ya, pero no puedo entrar, tío. Porque como me hackea esa mierda, ¿no? Operación sigue en marcha. Rehén a la vista. Era esta, ¿no? Coger, vale, también es el rehén este, ¿no? Por ejemplo, le disparo ahí, ¿no? Pues... ¿y mi habilidad qué hace? En plan... ¿cómo hago esto, tío? Ah, no, que no está exactamente aquí, ¿no? Aquí va a salir uno. Me he dado la vuelta, ¿vale? Por otro lado. Vale. Romper cámara, inhibidores y todo eso. Vale, un momento, me voy a tumbar entonces aquí. Le damos al 5. Lo que pasa es que... ¿y si no puedo entrar ahí, qué hacemos, señores? ¿Qué puedo hacer? Aquí se me rompe la cámara, ¿no? De hecho ya se me ha roto, ¿no? Es que soy un genio, tío. Es que soy un genio. Vale, y... ¿puedo tirar la cámara aquí? En plan, si hago así. No. Ah, solo tengo una. Ah, no, aquí, me imagino, ¿no? Y me quedo de pie, ¿sabes? Porque soy un genio. Vale, y me va a pasar lo mismo, claro. O no, o aquí no me pasa. Vale, claro que me pasa. Si viera el inhibidor, pero como no sé ni dónde está, entrar con humos. Es que no sé ni dónde está, ¿ves? Está ahí, pero ni lo veo, ¿sabes? Si supiera dónde coño está. Mira, mira, ahí está mi mierda. Que le puedo disparar. Eso es, tío. Ah, no, pero ya se quedan rotos. Ah, ¿lo tengo que coger? A lo mejor si lo recojo y lo tiro otra vez. Ah, ¿que hay otro o qué? ¿O hay otro inhibidor? Mira. Mierda, coño, no sabía que me iba a dar. Vale, y el otro está... cuidado. ¿Qué cojones? Este arma se va tela. Se va muchísimo. Pero si dispara para arriba. Literalmente dispara para arriba. Qué va, esto es el arma con más recoil que he visto. Hostia, va para la cabeza, tú. El otro se ha quedado nada de vida. Pues mejor. Ay, qué pena, ya era mucho. Madre mía, qué arma más. ¿Has podido entrar? Yo no sé cómo. ¿Por qué seguían inhibidos los de eso? ¿Porque había dos inhibidores o por qué? Solo queda un aliado. 5 segundos. Oh, porque sí. Había dos. Ah, vale, vale. Tiempo agotado. Seguramente. Vale, vale. Okay. Porque si hay un inhibidor que te inhibe un aparato, o sea, un coche, y te cargas el inhibidor, ya debería funcionar el coche, ¿no? O siempre hay que recoger el coche y volver a tirarlo. La silla es la Yale, Varo. La Yale esta de PC Componente. Si lo rompes ya va, entonces que tenía que haber dos, sí. Vale. Hostia, no ganamos una, ¿eh? Está chungo el tema porque... porque somos malos y la gente buena. Básicamente, no hay que darle más vueltas. Ahí acabó todo el razonamiento. Estabas con el otro dron que había soltado al principio ya, pero se supone que el primer dron también debería funcionar, ¿no? Si rompes el inhibidor o no. Ya se pone. Bueno, vamos con el chico este. Yo esta es mi última partida, ¿vale? Tengo que hacer cositas. Sí, sí, perfecto, de lujo, de lujo. Sí, ¿no? ¿Tú cuánto llevas aquí? Desde las 6. Yo también cortaré ahora, cenaré y tal. ¡Dios, qué pesado! Si fuese un personaje de Rainbow Six, ¿cuál sería tu habilidad especial? Vaya... pues sería un poco como Gragas, ¿no? En el LoL. Está con la barriga, ¿eh? Está, el que bebe cerveza y... tira con la barriga. Pues no sé, ¿qué poder especial me daríais vosotros a mí? Gritar, yo como el... como en el Skyrim, ¿vale? ¡Uf, roda! Eres un lío. Gritaría aturdido. El de hacer preguntas en mitad de la misión. Ay, no, tío, eso es muy yo. Puedo fallar una bala, pero no fallo dos. Faltan 5 segundos. Lugar del rehén en peligro. Vale, me voy a ir abajo. Sensor armado. Entran por aquí. Por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están los 5. Vale. ¿Están? ¿Van a entrar por abajo o por dónde? ¿No lo estás viendo marcado en rojo? Sí. Por abajo. Se ha visto uno subiendo, eso sí. Instalando sensor. Ya los veo, ¿eh? Están arriba. Ya él subió, ¿no? Vale. Muerto uno. Uy, esto está muy tapado. Tío, no estamos con el rehén, tío, aquí para allá. ¿Se ha ido uno? Perfecto. Así es como nos gusta. Uy, no he cogido blindaje, su puta madre. ¿Quieres que te abra? ¿Aquí? ¿Dónde coño están? Ay, pero ¿por qué no utilizas esta mierda, André? Los veo, tío. Aquí, en amarillo. Están por aquí. Les veo los pies aquí abajo. Vale, vale, ahí tenéis alguno, pero por aquí también hay. Vale. Flash, cuidado. ¿Por qué no te vienes, Andrés? Voy. Queda un enemigo. Lo hacéis súper bien, tío. Sí. Oh my god, I'm so sorry, you scared the life out of me. Pobrecillo. Vaya basura. Victoria de los defensores, enemigos eliminados. ¿Cómo se pone? Hijo de puta, tío. Y me tumba. Vaya cracks, eh. He hecho un montón en esa ronda, eh. Vale, 2-1, bien, bien, remontando un poquito a poco. Oh. Todo en broma. Oh my god, I'm so sorry. Vale, vamos a ir con Rookie. Me ha adelantado, ¿eh, chaval? ¿Qué? Ah, hostia. No sabía que eras tú, tío. Hijo de puta, dámelo. Hijo de puta, cabrón. No, hijo de puta, cabrón, me he dicho, hijo de puta, dámelo. Siguiendo. Lo malo es que solo somos 4. No, ve, la que se está liando en este pona con el fuego, tío. ¿Qué dices? ¿Ha pasado? Se está quemando entera, tío. Ha desaparecido. No, se está quemando un sitio de allí. Un pub de estos famosos. Coño. Coño. No, Kile. ¡Refuerzo de pared completado! ¿Qué hace, genio? Genio. Se va así, tío. 5 segundos para la inserción. ¡Pared reforzada! Vale, no, no. Rápido, cámara, cámara. Vale, tú, a ver dónde están en la calle. Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. Aquí vienen. Fuck. Entra por aquí, ¿eh? Por aquí entra. ¿Dónde es por aquí, Andrés? Aquí. Vamos, por aquí entra un guardia de estos. Muévete, Nacional. Tío, las cámaras de fuera no los han detectado. Esos que son magos y vuelan. ¿Vale? ¿Me ve? ¿Me lo he matado? Ni le he dado, se supone. Creo que viene alguien aquí, ¿no? Estoy llegando yo, ¿eh? ¿Dónde tú? Vale. Cuidado. Están fuera y son más de uno. Están fuera y Iggy. Eso está roto ahí, cuidado. Sí, sí, ya le he disparado. Aquí, voy a encontrar por aquí. Le he quitado la vida. Vale, hay uno con escudo. ¿Fuera? Sí. Ah, no, hay uno con un dron. ¿Quién ha sido? Creo que no me entero muy bien de lo que pasa. Vale, ayuda en asesinato. Ha muerto uno. Están de aquí, afuera. ¿Dónde? Donde el dorado... Aquí. No me entero, creo, muy bien, ¿no? Ah, vale, ya. ¿Te he dado una? ¿Qué ha tirado? Llegadora. Joder, qué malo eres, Andrés. Cansino, ellos, no se puede matar. Sensor de latido armado. Hay dos ahí, tres, cuatro. Están cuatro ahí, cuidado. ¿Uno muerto? Buena. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Oh! ¿Me he quedado? Me he cargado el... Perdón. I'm so sorry. No. ¿Sorry? ¿Sí? ¿Hola? ¿Estoy hablando? No. I'm so sorry. ¿Hola? No sé si hablo, tío. Da igual. Yo creo que te oiría si hablaras, no te oigo. Hello. Remontada, tío. No es la V, no es a la V, ¿no? ¿Cómo es, tío? ¿Cuál es el botón? La B, quizá. La B, hola, hola. ¿Cómo se habla, señores? Podré fallar 7 balas, pero no 8. A la U. ¿Eh? Ah, sí. I'm so sorry, man. Sí. Bien, remontada, señores. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? A ver. Guille, si ganamos esta nos vamos por todo lo altísimo, tío. Por todo lo altísimo, por las nubes. Yes. Ah, mira, que y yo me había rayado, creía que era uno de estos viendo un vídeo. Es que parece, es que me da coraje eso, parece porque nos estamos riendo. Y eso lo multiplico por mucho, pero de verdad yo lo achaco a la felicidad. Se queda tarancho el cabrón. Pero sigue viéndolo luego en plan lo que dice él. Vale. Yo lo achaco a la felicidad. Vale. Vámonos casi al mismo lado, ¿no? Yo no me acuerdo por dónde era. Dios, me he cargado. La posición del rehén sigue en secreto. A los 5 robots, mamá. Espero que no vengan por aquí rápido, ¿eh? Por aquí vienen, por esta esquinita. Por aquí los 5. Los 5 por aquí. Vale, me han roto la cámara, let's go. Vamos por ella. Ah, por donde antes, vaya. Vale, están aquí arriba, ¿eh? Coño, me has cagado, cabrón. Ahí. Sí, sí. Igual que antes, vaya. Me han detectado. La misma. ¿Quién me ha detectado? Un robot. ¿De dónde? Instalando sensor. Están ahí. ¿He escuchado a alguien aquí? Está ahí, ¿eh? Hay 4 ahí, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Que no los mato? ¿Salió ya de aquí? No. He matado a uno y me he matado yo solo. Andrés, sálvame, por favor, aquí. Tírate, corre. Estoy solo. Vale. Me han disparado, ¿eh? Me pone que tengo mala acción ahora, cuidado con eso. No sé muy bien por qué, ni qué ha pasado. Cuidado con el tío. Hay uno ahí. Buenísimo. Buenísimo, tío. ¿Qué ha pasado? Yo no, la conexión. A mí me está petando, ¿no? Vale, ese es el último. ¡Vamos! Que le quedaba un tiro, creo. Le quedaba una bala, ¿eh? Porque no vea lo que he hecho. El otro la ha dado. Y sí, vaya. Pues nada, nenes. Por la cara. Dios, qué sucio, ¿eh? En plan, sucio. Parece un ciego, tío, disparando. Insultarse. Mira con su Twitter. Tari. Pues bueno, bien. Por lo menos. Y éramos 4, cuidadeta. Ha estado decente para el tiempo que llevamos sin jugar. Amén. Es decir, lamentable. Ahí está. Ahí está. Si antes éramos malos, pues ahora. Pues bueno. No, antes. No, hombre, nos defendíamos algunas veces, tío. A veces salía una partidilla buena. ¿Hola? ¿Hola? ¿Guille? No, no te escucho, ¿eh? No se te escucha. Se te ve la pompita verde, pero no se te escucha. Vosotros me escucháis a mí, ¿no? A ver, un momento, voy a desconectar ahí. A ver. A ver, Guille. No, no se te escucha. ¿Te has muteado o algo? En plan, no. Voy a mirar. Vale. A lo mejor, no sé, como estabas diciendo algo de la conexión y tal, pero es raro. En plan, pues se ve el circulito verde, pero no te escucho. Yo creo que se te fue el audio. ¿Hola? O sea, a ver. Es verdad, se me ha ido a mí. Perdón, Guille, no eres tú. Se me ha ido el audio a mí, es verdad. Tío, no ves, ¿eh? Uy, ¿qué pasa aquí? Es a mí, espérate un momento. ¿Ves? Ahora se escucha esto. Vamos aquí. A ver. Claro. Ahora te oigo. Ahora sí. Vale, es verdad, era yo, tío. Siempre mi puta tarjeta, tío. Y encima se lo achaco a los demás. Siempre tengo problemas y... Ese eras tú. Creo que es tu micro, ¿eh? Bueno, chaval, por las mismas yo ya me despido, tío. Perfecto, yo también voy cortando, tío. Grande. Venga, Andresito, hablamos. Grande. Máquina. Ay, espera, que hay que colgar. Ahora sí. Ay, da igual. Todo ese entrenado, tío. Ay. Ahora sí. Uy, perdón. Mierda, me he dejado con la palabra en la boca. Oh, tío. ¿No os pasa eso en plan de... Ah, o sea, ay, bueno, o adiós, me digáis vosotros. Y estás en otra ventana y dices, bueno, tengo que colgar el Discord. Y se crea un momento incómodo de... Me he despedido, pero en verdad todavía le estoy escuchando respirar, ¿sabes? Ok, señores. Uy, ¿para qué me muteo? Vaya pelos, tío. Que ya está. Se me ha quitado un poquillo la... No creo que juguemos... Bueno, a lo mejor cuando salga el Sam Fisher este lo probamos, tío. Con el Juanito, con Guille. A ver si se apunta Levon. Tengo los horrores. Lo probamos y tal, pero vaya. Que ya la verdad que la fiebre de Rainbow se nos ha apagado un poquito. Pero bueno, mañana... seguiremos probablemente con el Botania o algo así, yo creo. Que me apetece además. Domingo es muy... Domingo de Botania, ¿no? Domingo de Minecraft. Así que eso, ¿vale? Nos vemos mañana, señoritos y señoritas. Grandes, muchas gracias a todo el mundo. Y que paséis un buen sábado. No os paséis con la bebida. Adiós.